es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí.
que de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las salvación. Lo poco que
enviado al profeta Elías hoy, con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Y Dios también nos ha enviado al profeta Elías hoy, con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Vidas
trompetas y bombas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11, nuestra realidad, que como siempre
sus dolores. Escucho que con mi novio. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes que nos otorgó nuestro profeta Elías en este último tiempo. Vamos a darle gracias, Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, Tú que eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre. Tú antes de la fundación del mundo, allá cuando estabas en la eternidad, cuando Tú eres el Elohim, oh Padre amado, desde ahí iniciaste este programa, oh Padre, formaste primero el mundo invisible, luego hiciste el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible, oh Señor. Nos encontramos en este punto de la tierra, Padre, a esta hora, en este espacio de tiempo, oh Padre amado, así Tú lo dijiste, es un espacio de tiempo. Nosotros venimos peregrinando por poco tiempo, no sé, será 70, 80, 20 años, no sé, solo Tú sabes de cuánto vida nos puedes entregar, Señor. Los minutos pasan, los segundos pasan, las horas, días, semanas, años pasan y estamos aquí en la escena, de, la escena final, oh Padre, donde Tú, dentro de Tu programa, dentro de las siete fiestas que Tú entregaste, Señor, a este mundo, Padre. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, de expiación, oh Padre amado, y tabernáculos. Fueron siete fiestas que Tú entregaste, Señor, y estamos en este último tiempo donde Tú ibas a revelar todos los misterios a través de un séptimo ángel que Tú ibas a enviar, oh Padre. Estaba escrita en la Biblia, Señor, mucho tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a Tu siervo, los profetas, oh Padre amado. Entonces, en la razón es el motivo que nos juntamos, Señor, para cumplir Tu siguiente promesa de Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Ese privilegio que Tú nos has dado, permite, Señor, entrar en la cena rápidamente en Tu palabra, oh Padre. Te pedimos también, Señor, Dios Todopoderoso, que cada alma que lectura, Señor, seas guiado por Tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Deidad Explicada. Vamos a continuar en los párrafos. Un segundito, vamos a ubicarle. Párrafo 42. Vamos a iniciar desde el párrafo 41 para formar el cuadro. Párrafo 41 de este mensaje titulado La Deidad Explicada, servicio realizado el día 25 de abril del año 1964 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Párrafos 41 dice, un hermanito vino no hace mucho,
un hermanito de la iglesia de Cristo. Y él se paró allá arriba y él dijo: este hombre es un demonio, ven. Él dijo: él habla de Espíritu Santo. Él dijo: no hay tal cosa. Ellos, bueno, solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo y sanidad divina solamente fue dado a aquellos 12 apóstoles. Y siguió hablando como por una media hora. Y yo dije: espere un momento, hermano, yo creo que usted me debería dar una oportunidad para defender esto. Ve, yo dije, usted dijo que ustedes hablaban en donde la Biblia habla y que se callaban en donde ella se calla. Y él dijo: sí, lo hacemos. Yo dije: ahora, usted dijo que solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo. La Biblia dice que había 120 en el aposento alto cuando cayó el Espíritu Santo, mujeres y todos. Y me pudiera decir, ¿cree usted que Pablo no tenía el Espíritu Santo? Y él lo recibió mucho tiempo después de eso. Ve, y usted dijo que el don de sanidad solo fue dado a los 12 apóstoles. Y Esteban, el hermano Branham, quise decir Felipe, fue allá unos cuantos días después. Y él no era uno de los 12. Él ni siquiera era un predicador. Él era un diácono. Y él fue a Samaria y echó fuera demonios. Y dijo: oh, hermano, hubo mucho silencio allí donde él se tuvo que callar. Y después de que terminó, pero dije yo, lo perdono por llamarme un demonio, porque yo sé que usted no quiso decir eso. Y luego cuando él terminó, él subió de nuevo. Él dijo: hay una cosa que puedo decir. Usted tiene el Espíritu Cristo. Yo dije: mire, hermano, ¿qué soy yo? ¿Soy un demonio o soy de Cristo? Ven, ven. Párrafo 42. Pero déjenme decirles, ven, es porque un hombre, él podía ver que yo lo amaba a él. No importaba si él estaba en desacuerdo y en desacuerdo horriblemente y atacando. Yo soy un cazador y con bestias salvajes toda mi vida. Y gente ha dicho: ¿cómo? Esa ocasión cuando yo tuve que matar a ese oso con un cuchillo, ven, dijeron: ¿no tuve miedo de él? Yo dije: no, si yo hubiera tenido miedo de él, él me hubiera matado. Ven, pero ven, uno no los puede engañar. Ellos saben si uno tiene miedo de ellos o no. Tengan ustedes miedo de un caballo y observen lo que un caballo hará. Él los pateará. Ven. Así que si no tiene miedo, uno no lo puede fingir. Uno realmente lo tiene que tener. Párrafo 43. Y de esa manera es con Satanás. De esa manera es entre los hombres. Uno tiene que amar a los hombres. Uno sencillamente no lo puede aparentar. Uno lo tiene que tener o sus colores se mostrarán en alguna parte. Ven, eso es correcto. Uno verdaderamente tiene que amar a la gente y ellos saben que uno los ama. Ven, hay algo al respecto. Y entonces el hombre llamó a mi esposa hace unos días y dijo: ¿está allí el hermano Blancán? Dijo: no. Dijo: bueno, tengo una cosa que decir. Yo no estuve de acuerdo con él en teología, pero déjeme decirle que él es un siervo de Cristo. Bueno, entonces, y luego antes de irme, él me envió una carta y dijo: yo vendré tan pronto que usted regrese. Yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo del cual usted está hablando. Párrafo 44. Así que ven ustedes en donde, si yo hubiera tenido ese sentir de decir: bueno, no hay nada en usted, su denominación no es buena, y todos ustedes, gente de la iglesia de Cristo, de nada sirven. Ustedes, de nada sirven. Ustedes son demonios. Yo nunca me hubiera ganado a ese hombre. Y si yo le hubiera dicho a él que lo amaba y no lo dije en serio en mi corazón, él lo hubiera sabido, eso de seguro. Uno lo tiene que decir en serio, en su corazón. Y así es en las noches cuando salgo a esa plataforma, bajo ese discernimiento. Ven, yo no pienso acerca de ello. Yo sencillamente me privo de alimento desde la hora de la comida. Y ayuno y oro y me quedo en el cuarto porque él me prometió que él lo haría. Y por lo tanto, yo voy sin una sola sombra de duda porque él prometió que él lo haría. Por lo tanto, ven, yo sé que mi motivo es ¿qué? Mi objetivo es ¿qué? Para el adelanto del reino de Dios. Y si un hombre se va por este lado, por aquel lado, o cualquier iglesia a la que él vaya, a mí no me importa, siempre cuando él venga a Cristo. Y eso está en mi corazón, ven,
Y no importa si nosotros vamos y nos unimos a la iglesia de Cristo. Eso está bien, si Él, ¿a qué iglesia se una a Él? No me importa a mí, pero con tal de que me gane su alma para Cristo, es la cosa principal. Párrafo 45. Así que yo dije, hermano Ness, no para ser diferente. Ahora yo voy a mostrar, ¿está bien que use esto, hermano? El hermano dice, seguro. Yo dije, yo lo quiero decir y explicar. Y en esto yo se lo pudiera decir aquí a ustedes, hermanos. Ahora, no mencionen esto entre sus congregaciones. Sí, y si ustedes, por favor, lo hacen y me hacen un favor, que solo me permitan ser su hermano. Ven, y yo, y si yo estoy errado, entonces perdónenme. Pero yo les quiero explicar a ustedes, siendo que están sentados aquí los dos grupos esta mañana, de ambos de la unidad y también de las asambleas y de la creencia trinitaria. Ahora, yo quiero hacer esta declaración. Quiero decir que yo creo que ambos lados están incorrectos. Mientras ellos discuten el uno con el otro, porque sus motivos están incorrectos. Y mientras sus motivos estén incorrectos, no importa cuál sea su objetivo, pero sin sus motivos para ese objetivo están incorrectos. Entonces eso nunca va a funcionar. El hermano Branham toca el púlpito 4 veces. Eso es correcto. Párrafo 46. Ahora, algunas personas han dicho, hermano Branham, usted es de los solo Jesús. Yo quiero decir que eso es un error. Yo no soy de los solo Jesús. Alguien dice, hermano Branham, ¿es usted trinitario? No, señor. Yo no soy un trinitario. Yo soy un cristiano, ¿ven? No, la palabra trinitario ni siquiera se me menciona en la Biblia. La palabra trinidad. Y yo no creo que hay tres dioses individuales. Yo creo que hay un solo Dios en tres oficios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es exactamente la razón que nosotros fuimos comisionados que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que es Dios condescendiendo, descendiendo. Párrafo 47. Ahora, Dios, cuando Él se le apareció por primera vez al hombre, Él estaba en una forma de una columna de fuego. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así? Cualquier lector de la Biblia que sabe que la columna de fuego que estuvo en el desierto era el Logos, que ese era el ángel del pacto, el cual era Cristo, porque Él dijo, creo que allí en San Juan 6, Él dijo, antes que Abraham fuese, dijo, yo soy. Él era Él, yo soy, así que ese era Dios, santo. Aun si un hombre tocaba el monte, él debía morir, ¿ve? Muy bien, 48, párrafo. Ahora, ese mismo Dios estaba tratando de volver a entrar él mismo a su criatura que él le había creado. Ahora, él no se podía acercar a ellos, porque ellos eran pecaminosos y la sangre de cabras y de ovejas nunca quitó el pecado. Nosotros sabemos eso. Solo cubrió el pecado. Ahora, pero entonces ese mismo Dios que era la columna de fuego, Él llegó a ser carne por medio de su Hijo y habitó en un cuerpo llamado el Señor Jesucristo. La Biblia dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y Jesús dijo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y si ellos pudieran llamarlo grande, bueno, ¿qué haríamos nosotros? Ven, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y visto de los ángeles y recibido arriba en gloria y todo lo demás. Párrafo 49. Ahora, y él dijo en San Juan 14 a Tomás, el hebrano, quiso decir a Felipe, cuando tú me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, Dios no puede ser tres personas, tres dioses. Tampoco puede Jesús ser su propio Padre en un solo. Ven, así que ven ustedes, eso hace que ambos estén radicalmente incorrectos. Y ahora si ustedes tan solo se fijan, no hay lugar. Si nosotros tenemos tres dioses, somos paganos. Ahora, nosotros sabemos eso. Como el judío me dijo a mí en una ocasión, cuando yo estaba hablando con él, dijo, ¿cuál de ellos es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Cuál es el suyo? Y le dije, bueno, no hay tres dioses. Él dijo, usted no puede cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío. Yo dije, no, señor.
Yo dije, era cuando John Ring había sido sanado de ceguera, allá en Fort Wayne, ustedes saben, y ese rabí aquí en Mishawa, o mejor dicho, en Fort, en Betty Avor, él dijo, usted no puede cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío. Y dije, ciertamente que no, yo no hago eso. Yo dije, rabí, ¿sería difícil para usted creer a los profetas? Él dijo, no. Párrafo 50. Y le dije, en Isaías 9:6, ¿de quién estaba él hablando? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se llamará consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él dijo, ese era el Mesías. Le dije, entonces, rabí, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él dijo, él será Dios. Eso es lo que pensé. Ven, miren, ven ustedes. Eso es exactamente correcto, eso es lo que él es. Y así que yo dije, dígame ahora, ¿en dónde falló Jesús en cumplir exactamente lo que el profeta dijo que él haría? Y él empezó a llorar y a caminar por allí. Yo dije, por medio de eso, John Rainey recibió su vista, ven. Y él dijo, lejos de este Dios tener un hijo. Le dije, el gran Jehová cubrió con su sombra a una mujer, como el profeta dijo que él lo haría. Y creó una célula de sangre, y por medio de esa célula de sangre es de donde provino el cuerpo de Cristo. Párrafo 51, por último. Mire, en el Antiguo Testamento, Rabí, dije yo, cuando un hombre iba a ofrecer una ofrenda, él llevaba un cordero. Él sabía que él había transgredido los mandamientos de Dios, así que él llevaba un cordero. Él confesaba sus pecados y mataba a ese cordero. Mientras él, estando sus manos sobre el cordero, su confesión era de que él sabía que debería morir por pecado, pero que el cordero estaba tomando su lugar. Y la célula de sangre era rota. Y él sujetaba al corderito con su mano hasta que él sentía que su vida salía de él y se ponía tieso. Luego el sacerdote, por supuesto, arrojaba la sangre sobre el fuego en el altar de bronce de juicio. Entonces dije yo, ese hombre, entonces él salía de allí sabiendo que el cordero había tomado su lugar, pero él salía con el mismo deseo que él tenía cuando él entró, ven, porque eso no podía quitar el pecado, ven, pero entonces, en este caso, el que tributa este culto limpio una vez no tendría más conciencia de pecado. Allí había una ofrenda hecha cada año. Pero, dije yo, ahora en este tiempo, el que tributa este culto limpio una vez, no tendría más conciencia de pecado. Porque, mire, Rabí, en la hemoglobina, esa pequeña vida que empieza en la célula, la cual viene del macho y entra en la hembra, y ella produce el huevo. Pero una gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con el ave macho, nunca va a empolear. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este curioso mensaje titulado La Deidad Explicada. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 25 de abril del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 52 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje La Deidad Explicada, párrafo 52. Y le dije, entonces Dios, el más grande que llenó todo tiempo y espacio, descendió a ser solo un pequeño germen en el vientre de una mujer. Y luego yo dije, cuando somos salvos hoy, Jesús no era judío ni gentil, porque el huevo solo produjo la carne, la sangre tenía la vida. Así que nosotros somos, la Biblia dice, somos salvos por la sangre de Dios. ¿Ve? Él no era judío ni gentil, él era Dios. Por lo tanto, cuando nosotros venimos al altar y ponemos nuestras manos por fe sobre su cabeza y sentimos el quebrantamiento y la agonía en el Calvario y confesamos nuestros pecados, que estamos errados y que él murió en lugar de nosotros. Entonces, ¿ve usted? Dije yo, la sangre de ese cordero no podía regresar sobre este, la sangre que la célula fue rota, y la vida que fue liberada al romper esa célula de sangre del cordero
no podía regresar sobre el adorador porque era una vida animal y no coincidiría con la vida humana. 53. Pero en esta ocasión, cuando esa célula de sangre fue rota, no era solamente un hombre. Esa era la vida de Dios que fue liberada. Y cuando el adorador pone sus manos por fe sobre el Hijo de Dios y confiesa sus pecados, la vida de Dios regresa dentro de ese hombre, la cual es vida eterna, no la vida de otro hombre. La palabra Zoe, la cual es traducida la propia vida de Dios, y él dijo que él nos daría Zoe, vida eterna, y ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios. Ahí lo tiene usted. Yo dije, ¿qué es ahora? Es Dios condescendiendo. Él vino primero y ningún hombre lo podía tocar a él porque el hombre había pecado. Entonces él descendió en un cuerpo para poder probar el pecado, para tomar el pecado, ¿ve? Él, la única cosa que Dios podía hacer para ser justo era hacerlo de esa manera. Amén. 54. Por ejemplo, ¿qué si yo tuviera autoridad sobre esta audiencia esta mañana, como la que Dios tiene sobre la raza humana? Y yo dijera, el primer hombre que mire ese poste muere. Y Tommy Hinds lo mirara. Ahora, por ejemplo, yo tomo por ejemplo a hermano Carlson. Muera usted por él. Eso no sería justo. Yo diría, Leo, usted es mi secretario. Muera usted por él. Eso no sería justo. Billy Paul, mi hijo, muere tú por él. Eso no es justo. La única manera en que yo puedo ser justo es que yo mismo tome su lugar. Y eso es lo que Dios hizo. Dios es un espíritu y él creó. Él cambió su forma. Debería ser impresionante para la gente el pensar en el pequeño Jehová. Él podía haber venido como un hombre adulto, pero él vino a un pesebre sobre un montón de estiércol. El pequeño Jehová llorando como un bebé. El pequeño Jehová jugando como un niño. El pequeño Jehová como un carpintero, como un trabajador. El pequeño Jehová en la adolescencia. Jehová colgado entre los cielos y la tierra, con montones de babas y escupitajos de soldados borrachos sobre su rostro. Jehová muriendo por sus hijos. Jehová muriendo para redimir, no otra persona, sino Dios mismo. ¿Ve? Dios, ese era su oficio. ¿Por qué? Él está tratando de volver al corazón del hombre. 55. Ahora, nosotros no lo podíamos tocar a él allá. Aquí lo tocamos a él con nuestras manos. Ahora, ¿qué hizo él por medio del ofrecimiento de ese cuerpo? Él llegó a ser Jehová dentro de nosotros. Nosotros somos parte de él. En el día de Pentecostés, la columna de fuego, ella misma estalló y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno, mostrando que Dios mismo se estaba repartiendo entre su iglesia. Entonces, hermanos, si tan solo todos nos pudiéramos juntar y unir eso, entonces tendremos a Jehová en la plenitud cuando nos reunamos. Pero ¿cómo podemos cuando éste está hablando en lenguas y recibió el bautismo y luego manteniendo esta lengua de fuego acá Unámonos. Unámoslo. 56. Cuando Dios descendió en el día de Pentecostés y la Biblia dice, lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos y ellos, lenguas como de fuego. Lenguas. Era esa columna de fuego repartiéndose ella misma y separándose ella misma entre la gente para que fuéramos hermanos.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Y nosotros somos uno. Nosotros somos uno. No estamos divididos. 57. Ahora, Jehová Dios, aquí arriba, no podía tocar la raza humana debido a su propia ley de santidad. Jehová Dios llegó a ser pecado por nosotros y pagó el precio para que el mismo Jehová Dios pudiera venir y vivir dentro de nosotros. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros. No tres dioses, un solo Dios. Los profesores se vuelven locos tratando de comprenderlo. Es una revelación. Tiene que ser revelado a uno. Ahora miren, cuando se trata del bautismo, miren, mucha gente. Ahora, ustedes tienen que hacer eso, hermanos. Es como yo le dije al hermano Essing y al hermano Ness, que si ustedes, el argumento surgió, y cualquiera, muchos de ustedes eruditos aquí son más aptos que yo, pero yo he estudiado mucho sobre el tema, y yo he leído los padres prenicenos, el concilio de Nicea y todos los historiadores y todo lo demás. Ese asunto surgió en el concilio de Nicea. Ambos lados llegaron a plantarse, establecerse en la interpretación propia de una sola escritura. Cuando la Iglesia Católica tomó el lado extremo trinitario y el otro se fue al unitario, y ambos lados salieron exactamente correctos, porque el hombre tuvo algo que ver en ello. Ustedes tienen que dejar que Dios lo haga, y no hay necesidad de que nosotros tratemos de comprenderlo. Seamos hermanos, solo sigamos adelante y dejemos que Dios haga la cosa que Él va a hacer. Si Él es infinito y sabe todas las cosas, y predijo el fin desde el principio, ¿cómo podemos hacer algo al respecto? Solo sigan yendo hacia adelante. Esa es la manera. Manténganse marchando, como yo dije anoche, con nuestro gran Josué. 58. Ahora miren, si hay tres dioses, yo solo les quiero mostrar a ustedes cuán ridículo es eso. Es esto. Si hay tres dioses, entonces Jesús fue su propio padre. Jesús no podía haber sido su propio padre, siendo uno solo. Y si hay tres, él no nació de un nacimiento virginal. Ahora, ¿cuántos? Voy a decir que este es Dios el Padre, y este es Dios el Hijo, y este es Dios el Espíritu Santo. El hermano Branham ilustra usando tres objetos. Ahora, a ustedes, diferentes hermanos aquí, ustedes fíjense bien en esto solo un momento, y verán lo que yo estoy tratando de señalar. Yo ruego que Dios les permita verlo. Ahora, miren, ustedes dos creen la misma cosa, pero el diablo solo se ha metido entre ustedes y los ha separado debido a ello. Es exactamente la misma cosa. Y yo se los probaré a ustedes con la ayuda de Dios y con la Biblia de Dios. Si no es la Biblia, entonces no lo reciban. ¿Eso es correcto? 59. Pero ahora miren, el hermano Branham ilustra usando tres objetos. ¿Este es qué? Dios el Padre. Este es Dios el Hijo, este es Dios el Espíritu Santo. Bueno, miren, detengámonos ahora solo un momento, colocando esos tres allí, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, yo no voy a tener tiempo de hacer esto, pero ven, bueno, me daré prisa tanto como pueda. Perdónenme, mis hermanos, pero nunca les había hablado y yo quiero hacer esto. 60. Y entonces miren, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién era el Padre de Jesucristo? Dios era el Padre de Jesucristo. Todos nosotros creemos eso. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Muy bien. Ahora, cuando nosotros tomamos Mateo 28:19, cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10 días después, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una clara contradicción en alguna parte. Ahora, no hagamos todos han testificado y cosas así. Aquí está mi creencia y yo solo la estoy presentando ante ustedes, hermanos. Yo no digo esto allá en los púlpitos, depende de ustedes, pero yo les quiero mostrar lo que yo veo en ambos lados para que el Espíritu Santo se los revele a ustedes. ¿Ven? 61. Ahora, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 contradice Hechos 2, 38. Entonces hay una contradicción en la Biblia y no vale la pena ni el papel en el que ella está escrita. Ahora, si notan, en Mateo, el capítulo 16, Jesús le dio a Pedro la revelación y le dio las llaves. Ahora recuerden, la Biblia no es revelada por medio de teología, de algún plan hecho por el hombre. No lo es. Es una revelación. Para empezar, es una revelación. ¿Por qué ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín? Le fue revelado a él que no eran duraznos y manzanas y naranjas y manzanas. Si las manzanas hacen que las mujeres se den cuenta que están desnudas, vale más que pasemos las manzanas otra vez, hermano. ¿No lo creen así? Miren, eso suena sacrílego. Pero no es mi intención decir eso. Pero no fueron manzanas. No, señor. Miren, y si eso es así, entonces le fue revelado a Abel que él era la sangre de su padre. Así que él ofreció sangre porque fue una revelación. Toda la cosa está edificada sobre eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Deidad Explicada, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Esperanza, Dios le bendiga. Párrafo 62 al 71. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Sí, continuamos con el mensaje La Deidad Explicada, del 25 de abril del año 61, párrafo 62. Ahora miren, aquí está un pescador ignorante, ni siquiera con la suficiente educación. La Biblia dice que él era sin letras y del vulgo, pero él estaba allí parado y Jesús hizo la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno dijo: bueno, tú eres Moisés. Ellos dicen que tú eres Moisés. ¿Y quién ellos dicen que soy? Y uno dijo: bueno, tú eres Jeremías o uno de los profetas. ¿Y este, aquel o el otro? Él dijo: esa no es la pregunta. Yo os pregunté a vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, estando parado ahí presente, dijo: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora fíjense bien, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? 63. Ahora observe. Ahora la Iglesia Católica dice que él edificó la iglesia sobre Pedro. Eso es incorrecto. La Iglesia Protestante dice que él la edificó sobre sí mismo. Pero ahora fíjense bien y dense cuenta. Vean si es así. Él la edificó sobre la revelación espiritual de quién era él. ¿Ven? Porque él dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Yo te digo que tú eres Simón. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? La revelación. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano Brana toca en el púlpito 3 veces. Luego, Pedro, estando parado ahí presente cuando Mateo 28 fue citado con esa revelación, 10 días después
va y bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo él? Porque tenía la revelación de Dios y tenía las llaves del reino, hermano. 64. Ahora puede hacer que los lastime por un minuto a un grupo de ustedes, pero síganse un minuto. No hay un solo lugar en la Biblia en donde alguna persona fue bautizada alguna vez en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. No hay un solo lugar en las Escrituras. Y si lo hay, muéstrenlo. Y si ustedes pueden encontrar un lugar en la Sagrada Historia, hasta la formación de la Iglesia Católica, yo quiero que ustedes me lo muestren. Miren, no hay un lugar, y eso es verdad. Pero ahora esperen un minuto. Ustedes unitarios, esperen un segundo. Ahora no hay lugar en donde, si algún hombre me puede mostrar un solo texto de escritura en donde esa ceremonia fue usada en la Biblia, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes están obligados a venir a decirme en dónde alguien fue bautizado de esa manera. 65. Y algunos de ellos dicen, bueno, yo tomaré lo que dijo Jesús, no lo que dijo Pedro. Si ellos estaban contrarios, el uno con el otro, ¿qué vamos a hacer? Si todo ello no es Dios, ¿qué parte de la Biblia está correcta? Todo ello tiene que coincidir y juntarse, y únicamente ser la revelación de Dios. Nuestras escuelas nunca lo van a enseñar. Es una revelación que ustedes deben ver. Entonces, si esos dos hombres estaban contrarios el uno con el otro, entonces, ¿qué clase de Biblia estamos leyendo? ¿Cómo sé si Juan 14 está correcto o no? ¿Cómo sé si Juan 3 está correcto o no? ¿Cómo sé yo? ¿Ven? Pero de la única manera que yo puedo tener fe en Dios es saber que esa Biblia está correcta y creer que está correcta y quedarme con ella. Aunque yo no la entendía, la pongo en acción de todas maneras. Pero cuando surgen estas contradicciones, entonces yo voy ante Dios para darme cuenta. Y el mismo ángel que se encuentra conmigo en la reunión y en la noche es el mismo que me enseñó esto. ¿Ven? 66. Ahora, vean cómo es esto. Ahora, Mateo 28, 19. Fijémonos bien. Ahora solo un momento. Y ahora voy a tomar Hechos 2:38, aquí mismo en donde Pedro dijo, el Señor Jesucristo, y Mateo dijo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escuchen, él dijo, bautizadlos, no en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Él nunca dijo eso. No hay nombre y en el nombre y en el nombre. Él nunca dijo bautizarlos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso ni siquiera es razonable. Él dijo bautizarlos en el nombre, N-O-M-B-R-E, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La conjunción y. No nombres, no en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No, en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sino en el nombre, N-O-M-B-R-E, singular, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál de ellos es el nombre correcto para bautizar? Es un solo nombre. ¿Cuál es? ¿Es Padre, el nombre correcto? ¿O es Hijo, el nombre correcto? ¿O es el Espíritu Santo, el nombre correcto? Hay un nombre en alguna parte. ¿Es correcto eso? 67. Bueno, ahora les quiero preguntar algo. Entonces, entonces, si Jesús dijo bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, ¿cuántos creen que Jesús dijo eso? Amén. Esas son las escrituras. Es Mateo 28, 19. En el nombre del Padre y del Hijo. El hermano Burana de una distracción. Es algo que nosotros
no es, yo pensé, muy bien, Señor. Mi hermano dice, ¿me disculpa, hermano Brandon? Sí, yo quiero cambiar esta cinta y no me lo quiero perder. Muy bien, solo porción sin grabar en la cinta, 68. Fuentes. Ahora, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escuchen, hermanos. No hay tal cosa como nombre del Padre, porque Padre no es un nombre, es un título. No hay tal cosa como el nombre de Hijo, porque Hijo es un título. No hay tal cosa como nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que Él es. Estaba hablando sobre eso en un desayuno ministerial una mañana y una mujer estaba fuera de orden. Por supuesto, cualquiera que interrumpe cualquier cosa de esa manera. Ella dijo, espere un momento, discúlpeme usted. Dijo, el Espíritu Santo sí es un nombre. Yo dije, el Espíritu Santo es lo que Él es. Yo soy un humano, pero mi nombre no es humano. Él es el Espíritu Santo. Ese no es un nombre. Eso es lo que Él es. Es un sustantivo, por supuesto, pero no es un, no es un nombre. Ahora, si Él dijo bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo es un nombre, entonces, ¿cuál es el nombre? Nos queremos dar cuenta, 69. Ahora lo podemos captar todo aquí en un solo lugar. Si ustedes solo observan y sirven un poquito de tiempo, miren, o disponen de un poquito de tiempo, quise decir. Ahora fíjense en Mateo 28, 19. Ahora, yo no digo que ustedes lo pudieran haber hecho, algunas de ustedes, hermanas o hermanos. Ustedes pudieron haber tomado un libro un día y leyeron al fin de él y decía, Juan y María vivieron felices desde entonces. Bueno, ¿quiénes son Juan y María? ¿Qué son? ¿Quiénes son Juan y María que vivieron felices desde entonces? Solamente hay una sola manera que ustedes van a saber alguna vez quiénes son Juan y María. Y esa es, y es un enigma para ustedes, vuelvan al principio a leer el libro. ¿Es correcto eso? La congregación dice a mí. Vuelvan al principio y léanlo todo. Y les dice quiénes son Juan y María. 70. Bueno, si Jesús dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo es un nombre. Entonces, si es un enigma, vale más que volvamos al principio del libro. Ahora volvamos al primer capítulo de Mateo. Leeremos de allí. Da la genealogía hasta que llega al verso 18. Ahora fíjense bien solo un momento. El hermano Branham ilustra usando tres objetos. Este es padre, a mi lado derecho. Este es el centro, es hijo. Y este es el Espíritu Santo. Ahora, este es el padre de Jesucristo. ¿Es correcto? La congregación dice amén. Dios es el padre de Jesucristo. ¿Creemos eso todos nosotros? Amén. Muy bien. Ahora Mateo 1, 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que ella se juntase, se halló que había concebido del hermano Branham. Hace una pausa. La congregación dice, Espíritu Santo. Yo pensé que Dios era su padre. El hermano Branham hace una pausa. Y dará a luz un hijo. Llamarán su nombre Jesús. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente de esta manera. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. El hermano Branham hace una pausa. La congregación dice, Espíritu Santo, yo pensé que Dios era su padre. Ahora,
¿Tiene él dos padres hermanos? No, él no los puede tener. Si así fuera, él fuera un hijo bastardo. ¿Qué clase de religión tenemos allí? Ustedes tienen que admitir que Dios, el Padre y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu. Seguro que sí lo es. Seguro que sí. Es el mismo Espíritu. Miren, hemos avanzado y vemos eso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Estoy citando la escritura. Ustedes, ministros, lo saben, mientras continúo. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, dijo: una virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. El hermano Branham hace una pausa. La congregación dice: Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Es correcto eso? Amén. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Un hermano dice: Jesucristo. Bueno, claramente que sí. 71. Esa es la razón que Pedro los bautizó en el nombre de Jesucristo. Pero a mí no me importa si ustedes son bautizados en el nombre de la Rosa del Salón, el Lirio del Valle y la Estrella de la Mañana. Esos son títulos también. Si su corazón está correcto hacia Dios, Él conoce su corazón. Pero ahora, miren, yo expresé eso. Ahora yo dije, ahora el hermano Sim dijo, ahora, por supuesto, seguro. Eso parecía como un unitario. Así que él estaba de acuerdo con eso. Entonces yo dije, ahora yo les quiero decir algo aquí, ahora. Yo dije, ahora yo les quiero probar a ustedes que ambos hombres dijeron la misma cosa. Ahora Mateo dijo, en el nombre del Padre, ¿es correcto eso? La congregación dice a mí, muy bien. Y Pedro dijo, en el nombre del Señor, Mateo 28, 19. Dice, en el nombre del Padre, y Hechos 2, 38 dice, en el nombre del Señor. David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, ¿quién era él? Padre y Señor es el mismo nombre. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Esperanza. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Deidad Explicada, de servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Continuamos la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafo 72 al 81. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la Deidad Explicada, párrafo 72. David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Ven? En el nombre del Padre, en el nombre del Señor. Y Mateo dijo, en el nombre del Hijo. Y Pedro dijo, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el Hijo? Jesús. En el nombre del Espíritu Santo, dijo Mateo. Y Pedro dijo, en el nombre de Cristo, el Logos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Bueno, es tan perfecto como puede ser, ¿ven? El hermano Sims me dijo, el hermano Sims, el hermano unitario, él dijo, hermano Branham, eso es correcto, pero dijo él, eso es esto. Yo dije entonces, esto es eso. Eso es correcto, ¿ven? Yo dije, si eso es esto, entonces esto es eso. Así que, ¿por qué es que están peleando? Entonces yo dije, permítanme recomendarles esto, hermanos. Si yo bautizo alguna vez a una persona, esto es lo que yo dije. Ahora aquí está el doctor Ness. Ahora usted, y alguien dijo hace un rato, ustedes, hermanos, que conocen al doctor Ness. Bueno, yo diré que aquí el hermano X, aquí él tiene un, yo creo que usted tiene un doctorado. ¿Es correcto eso? Muy bien. Entonces yo dije, si el doctor Ness sentado aquí, entonces yo dije, si yo quisiera
Ahora, cuando llevo a una persona al agua a bautizarla, yo lo reconozco así como él la reconoció. Yo dije, esos son títulos que correspondían a su nombre. Yo dije, ahora los hermanos de las asambleas están usando títulos y los hermanos unitarios están usando el nombre. Yo dije, ahora yo les voy a probar que ustedes dos están incorrectos y que yo estoy correcto. Ustedes saben cómo uno tendrá que, cuando uno tiene hombres bajo tensión de esa manera, uno tiene que tener un poquito de sentido del humor de vez en cuando, como para relajarlos un poco. Ustedes saben. Así que yo dije, yo les voy a probar que ustedes dos están incorrectos y que yo estoy correcto. 74. Yo dije, ahora, ¿qué si yo quisiera dirigirme al hermano Ness y yo dijera, oh, hermano Hinks, aquí ven? Y yo dijera, Hinks, ¿ahora sonaría eso agradable? No. Bueno, ¿qué si yo dijera, doctor? Hey, doctor, doc, ¿qué le parece? Ahora, eso suena irreverente, ¿no es así? Bueno, dije yo, de esa manera lo hacen ustedes, los de las asambleas, ¿ven? Cuando ustedes, hermanos de las asambleas, dicen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ustedes solo dicen, en el nombre del reverendo doctor. Luego yo dije, entonces, ustedes, hermanos unitarios, cuando ustedes bautizan, ustedes dicen Jesús. Ellos no usan, ellos, los de solo Jesús, solo usan el nombre Jesús. Hay muchos Jesús, pero es el Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Hay muchos. Si bautizan en el nombre de Jesús, yo ciertamente no estoy de acuerdo con eso. No hay escritura para eso. Tomen ustedes el original y vean si no es el Señor Jesucristo. Seguro que sí. Él es el Señor Jesucristo. Hay muchos Jesús. Ciertamente que sí. Y el Cristo es el ungido. 75. Yo dije, ahora, si yo fuera a decirle la misma cosa al hermano Ness, yo diría, sonaría correcto que yo dijera, oye, Ness. Yo dije, de esa manera lo dirían ustedes los unitarios, ¿ven? ¿No sería eso una falta de respeto, de irreverencia para ese hombre que ha estudiado y que tiene un doctorado? Si él ha estudiado infatigablemente para eso, él debería ser titulado de esa manera. Entonces dije, entonces si yo dijera, oye, Doc, yo dije, ¿no sonaría eso descortés? Para que un ministro se dirija al otro, o yo dije, esa es exactamente de la manera en que ustedes lo hacen en el otro grupo, usando un título. Pero yo dije, cuando yo llevo a un hombre al agua, yo llego allí y le pregunto y le hablo y obtengo su nombre y quién es él y su fe. Entonces yo oro y digo, ahora, Padre, como tú nos has comisionado, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Ustedes, hermanos, saben que dice eso en el original, ¿ven? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado. Así que entonces yo digo, sobre su confesión de fe, sobre su confesión de sus pecados y su fe en el Hijo de Dios, yo lo bautizo a usted, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo dije, de esa manera yo bautizo. Yo a la vez reconozco sus títulos, lo que él fue, ambos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la razón de que Jesús dijo eso fue 76. Ahora miren, si eso no es así, ustedes tienen una contradicción en sus escrituras. Ustedes tienen una contradicción. ¿Y qué van ustedes a hacer cuando? ¿Qué si este hermano budista se levantara y dijera eso? ¿Qué de eso? ¿Qué de esto? ¿Qué dijeron ellos cuando me dijeron allá cuando ese hermano indio retó a Morris Reeder y le dijo a él, dijo, ¿qué acerca de Marcos 16? Él tuvo que retroceder de ello. Ustedes no tienen que retroceder en nada.
Esa es la palabra de Dios. Quédense con ella. Solo oren, obtengan la revelación. Toda lleva la misma continuidad, ¿ven? Ambos están diciendo la cosa. 77. Ahora, no títulos, no sin. Yo dije, ahora, yo lo reconozco a él. Él era el Padre, no otro Dios. Él era el Hijo, no otro Dios. El mismo Dios. Son tres oficios. Dios en la dispensación de la paternidad. Si así la quieren llamar, de la paternidad, el oficio de Hijo. Y es el mismo Dios dentro de nosotros ahora. Yo estaré contigo. El yo, el pronombre personal, yo estaré contigo. Así que ven ustedes, son tres oficios, no tres dioses. Ahora, hermanos, si los discípulos nunca lo usaron, y así sucesivamente, yo no estoy diciendo nada en contra de eso. Eso está bien. Pero déjenme decirles, si un hombre viniera aquí, que fue bautizado en el nombre de la Rosa de Sarón, el Lirio del Valle y la Estrella de la Mañana, y creyó en Jesucristo como su Salvador, yo diría, Dios lo bendiga, hermano. Venga, vamos, ¿ven? Eso es correcto, porque si su corazón no está correcto, usted no está correcto de todas maneras. Eso es exactamente correcto. Y su corazón tiene que estar correcto. 78. Y yo dije, ahora miren, ahora, si yo fuera a saludar aquí al hermano Ness, yo diría, el reverendo doctor Ness, eso es exactamente correcto. Él es un ministro. Él debería ser honrado como un reverendo. Él ha estudiado y ha tenido mucho estudio. Él tiene un doctorado, así que él debería ser llamado doctor. Ese es su título, ¿ven? Pero su nombre es Ness. Miren, yo no diría, oye Ness, oye Doc. No, eso no sería correcto. Yo diría el reverendo doctor Ness, ¿ven? Eso es lo que le estoy llamando a él, ¿ven? Lo que él es, ambos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, ¿ven? Y dije, si yo alguna vez bautizo a uno allá en las iglesias de ustedes, de esta manera los voy a bautizar. Yo dije, ¿lo recibiría usted a él, hermano Ness? Él dijo, seguro que sí. Él ha sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dije, ¿lo recibiría usted a él, hermano Sins? Él dijo, seguro que sí. Él está bautizado en el nombre de Jesús. Le dije, entonces, ¿qué es lo que pasa con ustedes, hermanos? ¿Por qué no aceptan ustedes eso y rompen estas paredes en donde estos pobres seres humanos, los unitarios, verdaderamente quieren? Las congregaciones, ellos quieren adorar con las asambleas. Y la congregación de las asambleas quiere adorar con los unitarios. Y los hermanos son de esa manera. Ellos son de esa manera, pero mientras que el diablo los pueda hacer pelear. 79. Ahora, ¿ven lo que quiero decir, hermanos? Yo estoy impulsado hacia esa sola cosa, Jesucristo, uniendo el cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que es mi propósito. La congregación dice amén. Ahora, yo no digo nada acerca de él. Oiga, si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, usted se va al infierno. Ahora, eso es bobería. Les voy a contar lo que sucedió el otro día. Yo estaba en Texas antes de partir y los hermanos aquí son testigos de esto. La iglesia unitaria, 72 iglesias patrocinaron mi reunión. Yo senté al hermano Petty, el hermano de la Asamblea de Dios, arriba en la plataforma esa noche. Miren, ustedes saben que eso es verdad. Él es un precioso hermano, el hermano Petty. Lo es. Si alguno de ustedes lo conoce, de Beaumont, Texas, él es uno de los hombres más finos que yo haya conocido. Su esposa es una católica convertida, una verdadera mujer piadosa. Él es un verdadero hombre de Dios. Díganme de un hombre más fino que Roy Watt, de las Asambleas de Dios. Mencionen cualquiera de estos hombres. Miren aquí, todos estos hermanos que yo conozco por aquí, el hermano aquí de la Iglesia de Filadelfia y los hombres de las Asambleas de Dios. ¿Y qué gente es más fina que ellos? Díganme en dónde, díganme. ¿Qué hombre es más fino que Jack Moore? Díganme eso. Él es lo que ellos llaman. Ellos pertenecen a esas. Él no es fanático. Ustedes encuentran fanáticos en ambos lados.
Y allí es donde apunta la gente, y allí es hacia donde apunta el diablo. Pero todos ellos son hombres de Dios. Dios les ha dado el Espíritu Santo. Si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos perdidos con nuestros pleitos y cosas así. Eso es exactamente correcto. Pero la gracia de Dios nos enlaza. Con razón nosotros podemos cantar. Bendita sea la unión que enlaza nuestros corazones en amor cristiano. Eso es lo que necesitamos para 80. Y así que, ¿saben qué? El superintendente general de la iglesia me llamó y él dijo, ¿sabe usted lo que hizo anoche? Era mi segunda noche allí. Yo dije, ¿qué? Yo dije, tuvimos una reunión maravillosa. Dijo, usted tuvo a un hombre en su púlpito que era un pecador. Yo dije, yo no lo sabía. ¿Quién era? Dijo, era el señor. Era ese señor Petty. Oh, dije yo, ¿un pecador? Bueno, dije yo, él es un predicador de la Asamblea de Dios, hermano. Él dijo, sí, pero él todavía es un pecador porque él no ha sido bautizado correctamente. Y yo dije, hermano, le ruego que me diga por qué. Yo dije, él tiene el Espíritu Santo. Él dijo, hermano Branham, ¿qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Por lo tanto, los pecados de uno no pueden ser perdonados hasta que uno es bautizado en el nombre de Jesús. Yo dije, ¿es esa la fórmula, mi hermano? Él dijo, esa es la fórmula. Yo dije, entonces Dios trastornó su propio plan en Hechos 10:49. El hermano Branham quiso decir 10:44. Porque mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso, ¿ve? Y ellos nunca habían sido bautizados en lo absoluto. Entonces Dios les dio el Espíritu Santo a gente que ni siquiera estaba convertida. Yo dije, ¿en dónde está usted parado ahora? 81. Él dijo, ¿sabe lo que vamos a hacer? Dijo, nosotros vamos a dibujar un pequeño círculo y lo vamos a dejar a usted fuera de nuestro círculo. Entonces dije yo, yo voy a dibujar otro y los voy a meter a ustedes de nuevo otra vez. Yo dije, ustedes no me pueden dejar fuera porque yo los amo, ¿ve? Ustedes sencillamente no lo pueden hacer. Yo dije, hay demasiado de sus hermanos allí que me aman y creen en mí. Yo dije, ustedes, yo, ellos vendrán de todas maneras. Yo dije, ellos vendrán y ustedes no me pueden dejar fuera. Si ustedes me dejan fuera, yo los meteré a ustedes de nuevo. Yo dije, cuando ustedes hagan un círculo, Dios por su gracia me dejará dibujar otro y los meteré otra vez. Eso es correcto, meterlos otra vez. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Deidad Explicada, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 82 al 91. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Deidad Explicada, párrafo 82. Y hermano, oh, en el nombre de Cristo, permítame decir esto. Yo sé que estoy tomando tiempo aquí y ya casi es hora de terminar, me supongo. Pero solo permítame decir esto, ¿ven? Y yo le dije a ese hombre, yo estaría de acuerdo con usted siempre y cuando usted predicara las escrituras y tuviera amor y creyera que eso y predicara y dijera que usted está bautizando personas. No en el nombre de Jesús. Solo Jesús. No, señor. Yo ciertamente no estaría de acuerdo con eso, porque yo estoy familiarizado con varios Jesús. Los conozco en África y en diferentes lugares, personas llamadas Jesús. Pero si usted usara el término de nuestro Señor Jesucristo, yo estaré de acuerdo con usted en eso. Solo está bien. Yo permaneceré a su lado. Yo creo que usted se debería decir primero Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven, para hacerlo correctamente. Yo dije, yo creo que usted debería hacer eso. Pero él dijo, oh, no, no, eso es regresar a la Trinidad. Yo dije, no es una Trinidad.
Es un solo Dios en tres oficios. No es una Trinidad, tres dioses. Nosotros no tenemos tres dioses. Ciertamente que no. No hay tal cosa. No fue enseñado en la Biblia y solamente hay un solo Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Seguro que sí. Él es un solo Dios, no tres. Esa es la versión católica de ello y fue pasado de la católica a la luterana y así sucesivamente. Y todo lo demás. Y se cree en general entre la gente hoy en día que tenemos tres dioses. 83. Y ahí es en donde ustedes nunca, este evangelio nunca irá a los judíos, lo cual yo le profeticé la otra mañana allí a un misionero judío. Ustedes nunca le van a presentar un Dios trino a un judío. Ustedes nunca harán eso, lo cual él no es. Él tiene mejor sentido común que eso, ¿ven? Él sabe más tocante a la Biblia para aceptar eso, pero él nunca es un Dios trino para un judío. Si ustedes le dan a saber que es el mismo Jehová, él lo recibirá de inmediato. Seguro que sí. Eso es. ¿Ven? Y yo creo todo esto, como dijo José. Hermanos, no os pese, porque Dios ha hecho esto. ¿Ven ustedes? Así que, pues, la cosa es para que así se pudiera esperar hasta este tiempo. Eso es todo. Porque nuestra edad gentil ya casi ha terminado. Ahora yo creo eso con todo mi corazón. 84. Así que ven ustedes, mis hermanos, la congregación dice amén. Estoy tratando de llegar a algo, que este grupo de gente, de hombres, tiene el bautismo del Espíritu Santo, el grupo de Aimee McPherson. ¿Qué hizo ella? Ella primero era una unitaria, creo yo. Luego se salió y llegó a ser de las asambleas. Luego se salió y ella misma se organizó a algo diferente. Allí no hace mucho tiempo, se inició un pequeño grupo, una cosita. Yo estaba sentado en la reunión de O.L. Younger. Ahora, todos nosotros conocemos a O.L. Younger. Su padre ayudó a fundar el Concilio General de las Asambleas de Dios. Miren, O.L. es un gran hombre. Él es un gran predicador. Yo le dije a él no hace mucho, yo dije, hermano Younger, si yo pudiera predicar como usted predica, yo nunca tendría ni siquiera un servicio en sanidad. Pero él había tenido todo eso de la sangre y el vino y cosas así, cuando él apenas empezó allá. 85. Discúlpeme si yo estoy hiriendo sus sentimientos, hermanos, sobre eso. Eso está bien. Dios puede hacer que salga sangre, que salga vino o que salga aceite, o lo que él quiera, pero eso no perdona pecados. No, señor, no, señor, de ninguna manera. La sangre de Jesucristo nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para ya no pecar más. Yo dije, hermano Younger, lo localicé, yo lo llamé y yo estaba con los hombres cristianos de negocios y yo dije, hermano O.L. Él dijo, ¿y en dónde está usted? Yo estaba ya en un pequeño motel barato. Y él dijo, ¿me quiere decir que ellos lo pusieron allí? Yo dije, eso es lo que yo deseo. Cuando yo lo visité a usted, dije yo, ¿qué hizo usted? Usted me puso en el Hotel Stanley. Y yo sencillamente tuve que permanecer en el rincón. Me sentaron a la mesa. Y yo no sabía cuál cuchillo usar, ni alguna otra cosa. Y yo no anduve por allí, sin traer puesto un saco. Y ellos me querían echar fuera. Y yo dije, Yo no sé cómo comportarme. Dijo, yo lo llevaré a usted allá, si ellos son muy pobres para hacerlo. Yo dije, no, señor. Yo dije, lo que yo quiero hacer es comerme un bistec con usted, si usted paga por él. Y él dijo, muy bien. Así que entonces fuimos a un lugar y nos sentamos. Y yo dije, hermano Younger, yo ciertamente admiro su... Y él es un muy querido amigo mío, un precioso hermano. Y yo tenía su folletito y él, en donde él tenía a esa mujer que apenas había llegado allí de ultramar, que tenía esa sangre en sus manos y cosas así. Así que yo lo tenía aquí metido. Yo solo quería que él lo negara una vez. Y entonces lo tenía allí mismo en el papel de él. Ustedes saben. 86. Yo dije... Yo me he fijado que usted está siguiendo, teniendo,
voy a tener un gran avivamiento. Eso lo inició porque los hombres de negocio me invitaron allá, por supuesto. Pareciera que la gente lo sabría, si el Espíritu Santo puede revelar en la plataforma. No me pudiera él decir qué está sucediendo en lugares, hermanos. La congregación dice amén. Yo les puedo decir palabra por palabra y probarlo por el hermano Carson y este hermano aquí, que yo me senté en la reunión ayer y le dije a estos hermanos lo que estaría aquí esta mañana. Un hermano dice, sí, señor, eso es correcto, exactamente, amén. ¿Ven? Porque el Espíritu Santo me despertó y dijo, párate junto a la ventana. Yo miré por la ventana y él me mostró esto exactamente. Yo dije, miren, hermanos. Un hermano dice, eso es correcto. Yo les mostré a ustedes esto, exactamente correcto. ¿Ven? Bueno, ellos lo deberían saber. 87. Aquí no hace mucho un hombre se subió allá en Chatao, Cuba, y dijo, el hermano Branham es un profeta. Yo no reclamo ser un profeta, ¿ven? Pero él dijo, el hermano Branham es un profeta cuando él está bajo el espíritu de discernimiento. Pero dijo, oh, su doctrina es veneno. Tengan cuidado con ella. Yo pensé, ¿un hombre educado diría una cosa como esa? ¿Qué significa un profeta? Un intérprete divino de la palabra. La palabra del Señor vino al profeta. Pero solo eso no tiene caso decirlo aquí. Pero de todas maneras, el hermano Younger, y yo dije, él dijo, yo dije, yo he visto acerca de esa mujer que tenía esa sangre en su mano. Oh, dijo él, hermano Grana, eso es lo más fenomenal que usted haya visto. Yo dije, hermano Younger, yo lo amo. Primero, yo quiero que usted ponga mi mano en la suya. Digamos que somos hermanos. Él dijo, seguro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo dije, usted es uno de los predicadores más poderosos que yo conozco. ¿Qué instrumento para que Dios es usted? Él dijo, gracias, hermano Branham. Usted verdaderamente es humilde. Yo dije, yo no estoy diciendo eso para ser humilde. Yo estoy diciendo eso porque yo creo que usted es siervo de Dios. Pero yo dije, hermano Younger, a menos que usted se está desviando demasiado. Usted no tiene un contrapeso para lo que usted está hablando. Usted está avanzando. Y aquí está el problema con muchos de ustedes de las asambleas de Dios y los otros hombres respecto a estos servicios de sanidad. Yo no los culpo a ustedes. Hay muchos que son llamados. Y Tommy, que está aquí y es un buen hermano, y sabemos cuán sólidamente él se para, pero hay mucho en la tierra hoy bajo el nombre de sanidad divina, que con razón ustedes no quieren patrocinar una reunión en la ciudad. Ellos vienen y le sacan dinero a la gente y se van. ¿Y qué tienen ellos? No le dan a la gente ni un poquito más que lo que ustedes le dan desde la plataforma, desde el propio púlpito de ustedes. Y ustedes están correctos, hermanos. Yo les estoy diciendo que ustedes están correctos. Pero es como yo estaba leyendo la historia de Martín Lutero. Decía, no era un misterio que Martín Lutero podía protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. ¿Ustedes han leído la historia de él? Sino que Martín Lutero pudiera mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento. Allí estaba el misterio. Y cuando el fenómeno es hecho, el incircunciso lo sigue, así como lo fue en Egipto. Y eso siempre ha causado problemas en el país. Nosotros sabemos eso. Cuando nosotros vamos allá, lo cual se levantó Coré, y Dios lo tuvo que destruir. Pero hermanos, yo no los culpo. 89. El hermano Younger se sentó allí y me trató de decir que ese era el Espíritu Santo haciendo eso. Y dijo, y entonces yo tenía en su propio papel. Yo dije, hermano Younger, mire, dije yo soy un alumno de séptimo grado. Y usted es un doctor de divinidad. Y estudió para ser un abogado. Usted fue criado en una iglesia limpia y decente, las asambleas de Dios. Su padre ayudó a fundar esa fe. Y que usted se aparte, eso depende de usted. Pero yo dije, eso depende de cualquier hombre que quiera hacer eso. Yo no tengo problemas con eso, pero cuando se llega a un punto en el que un instrumento como usted, que pudiera ganar miles de almas para Cristo,
edifica su ministerio sobre una sensación. Yo dije, hermano Younger, si usted construye una columna de esa manera, si usted no tiene un contrapeso para eso, se derrumbará después de un tiempo. Y usted tiene que tener escritura para lo que usted está hablando. Él dijo, sí hay escritura. Yo dije, muéstrela. Él dijo, bueno, hermano Branham, dijo, ese es el Espíritu Santo haciendo eso. Yo dije, muéstreme la escritura en donde ella dice que el Espíritu Santo hizo salir sangre sobre alguien alguna vez y todo lo demás de esa manera. Solo muéstrela, aceite saliendo de ellos. Usted dijo que ese aceite era para sanidad divina y usted dijo que la sangre de esa mujer sería la salvación de las naciones. Yo dije, si eso es así, entonces, ¿qué le sucedió a la sangre de Jesucristo? Eso le quita de ella, y cualquier cosa en contra de ella es anti, está contra ella. Yo dije, eso llega a ser una doctrina anticristo. Oh, dijo el hermano Brana, usted aprenderá algún día. Yo dije, yo espero nunca aprender así. Ahora, hermano, dije yo, lo amo, y usted es mi hermano. Y yo dije, hermano Younger, después de un tiempo, usted se va a ir a un extremo del cual usted no va a poder retroceder. Regrese a su iglesia y regrese y quédese con el evangelio. Y yo dije, no lo edifique sobre sensaciones. Yo dije, él, por el 90. Por el momento, él está bautizando para vida eterna. Ustedes saben. Cada vez que usted se bautiza, usted regresa a ser una mujer o hombre joven. Ahora eso va, usted nunca va a morir. Así que eso, él está en un extremo ahora mismo. Y esas píldoras de vitaminas sacadas del mar muerto. ¿Ven ustedes? Pero eso es lo que es, hermano. Él empezó en esas pequeñas sensaciones. Y ustedes, hombres aquí que tienen estas iglesias, ustedes permiten que algo así entre en la ciudad. Y ustedes saben, el diablo es sagaz y él se aprovecha de cosas como esas. Él arma un pleito con eso y él alborota a la gente y él causa confusiones en la iglesia y cosas así. Pero eso no es así. 91. Ahora, miren, no importa qué tan correctos estén ustedes. Aquí está una cosa en la que fallamos y erramos el objetivo, mis hermanos. Ahora estoy terminando al decir esto. No importa cuán correcto yo esté y cuán escritural sea y qué tanto sé tocante a la Biblia de Dios, si yo no tengo en mi corazón el Espíritu de Dios, de amor, para toda la raza humana y para todos, entonces yo estoy incorrecto para empezar. Ahora Pablo dijo en 1 Corintios 13, si tuviese ciencia, ¿ven? Y entendiese todos los misterios de Dios, ¿ven? Si entendiesen todo y no tengo amor, nada soy. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esas son aquellas con las que uno le habla a Dios y siempre las que pueden ser interpretadas. Si yo hablase lenguas genuinas, humanas y angélicas, y no tengo amor, caridad, de nada me sirve. Así que si yo sé todos los misterios de Dios y los puedo desarrollar y hacer que todos ellos cuadren, y no tengo amor, ¿de qué sirve? Y cuando yo... Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando este mensaje, La Deidad Explicada, predicado este servicio en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 92. Dice, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis. Cuando las asambleas tengan amor por los unitarios y los unitarios tengan amor por las asambleas. Si tuviereis amor los unos con los otros, ya sea que estén correctos o incorrectos. Y mientras el objetivo esté incorrecto, mejor dicho, el motivo esté incorrecto, entonces ustedes están incorrectos para empezar. ¿No es correcto eso? La congregación dice amén. Ven. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, porque Dios es amor, sabemos eso. Yo creo en hablar en lenguas. Ahora, alguien dijo, el hermano Branham no cree en la evidencia inicial. A mí me gustaría aclarar eso con ustedes. Ahora, ven, me gustaría decirles, yo creo que cuando un hombre recibe a Cristo,
él recibe una porción del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo en Mateo el capítulo 12, mejor dicho, el capítulo 15 y 20, el versículo 24. Él dijo, no, yo creo que es San Juan 5, 24. Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Miren, solo hay una sola forma de vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 93. Ahora, yo creo que ningún hombre se puede llamar él mismo. Dios lo tiene que llamar. Y si Dios verdaderamente lo llamó, y miren, hay mucha gente, sabemos, hermanos, que está excitada y piensa que Dios la ha llamado, pero su vida pronto da cuenta, uno se da cuenta. Pero si Dios los llama a ustedes, bueno, ustedes estarán allí y se quedarán allí, ¿ven? Sabemos, y entonces sí, miren, esa no es doctrina bautista. Ustedes saben eso, ¿ven? Pero porque yo no creo en estrechar las manos y tener seguridad eterna y todas esas cosas. Yo no creo en eso, en absoluto. Si ellos quieren creer eso, bueno, eso está bien. Yo todavía digo que ellos son mis hermanos. 94. Esta mañana, si yo fuera a pedir un pedazo de pastel, lo cual casi es hora de la cena, quizás yo escoja el de cereza y ustedes quizás escojan el de manzana. Pero ambos estamos comiendo pastel, ¿ven? Así que eso no importa mientras estemos comiendo pastel. De esa manera creemos. Si usted quiere ser un unitario, sea un unitario. Si usted quiere ser de la Asamblea de Dios, sea de la Asamblea de Dios. Si usted quiere ser lo que usted es, bautista, presbiteriano, sea un cristiano en ello, ¿ven? Y escudriñalo usted mismo, pero no peleen los unos con los otros. Porque estas cositas, todas ellas encajan juntas. Eso es correcto. Todas ellas encajan juntas y llegan a ese mismo lugar. Y no importa qué hagamos, cuántos milagros podamos hacer, cuántos montes podamos mover, o lo que sea, es hasta que lleguemos a un punto en que amemos. No que lo manufacturemos, sino que nos amemos los unos a los otros. Cuando amemos a todo hermano, sin importar a qué iglesia pertenezca, lo amemos. No que solo finjamos amarlo porque sabemos que es una idea religiosa de que lo debemos hacer, sino porque sí nos amamos los unos a los otros. Entonces, paciencia, nos soportamos los unos a los otros. Y yo creo que en Colosenses 3, como el 9, en alguna parte por allí, yo pudiera estar equivocada en la escritura, pero ella dice esto, después de que llegamos a ser un cristiano, no deberíamos envidiar, ¿ven? No podemos tener fe cuando tratamos de tener respeto y honor uno al otro, ¿ven? No podemos hacer eso, no podemos tener fe, tenemos que honrar a Dios, ¿ven? Honrarlo a Él. Creer en mis hermanos, seguro, es amor, pero el respeto y la dignidad van a Dios, como para Él, pero que tengan fe y confianza los unos a los otros. Y no mintéis los unos a los otros. Ven, no mintéis los unos a los otros. Si yo les digo esta mañana, yo los amo, yo debo de decir eso en serio. Si no es así, yo soy un hipócrita. Eso es exactamente correcto. Párrafo 95. Ahora, hermanos, respecto a esto. Ahora, hermano Tommy, yo espero no haberme quemado demasiado tiempo aquí. La hermana Tommy tiene algo que decir de momento. Pero yo pudiera decir esto, cuando yo llegué a estar entre ustedes, yo creo esto, yo creo que Dios nuestro Padre cubrió con su sombra a una virgen llamada María y creó en ella una célula de sangre la cual produjo a Jesucristo, el cual era el Hijo de Dios. El tabernáculo en el cual Dios se veló, Él mismo, en carne, Él mismo se manifestó entre nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo creo que esa célula de sangre fue rota en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu salió de Él y regresó sobre la iglesia, porque el Cristo, el Espíritu Santo, el Cristo, el Logos, ahora está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, por medio del bautismo, haciéndonos, Cristo se repartió Él mismo, dando su vida a cada uno de nosotros, para que nosotros, como un grupo de gente, pudiéramos ser la iglesia de Dios. 96.
Y no hace mucho yo solía cabalgar, ustedes saben eso. Mi padre era un jinete, un buen tirador, yo solía cabalgar. Conducíamos ganado en el Valle Arapao, o quise decir el río Tuersomi, allá en los pastizales de Arap. La asociación Erover apacienta ese valle. Y ese valle, los rancheros, ellos tienen cierta cantidad de pasto que ellos pueden producir. Y cuando un rancho produce tanto como una tonelada de heno, puede conducir una vaca en el pasto, allá más abajo de estos parques, y puede conducir una vaca en esos, mis grandes terrenos de cacería, está allá arriba. Y yo he trabajado allí en el rancho por años. Todavía voy en la primavera y el otoño cuando estoy libre y puedo, y cabalgo reuniendo el ganado, solo para estar allá arriba, porque me encanta montar. Y de arriba abajo por ese valle hay un grupo de rancheros que tienen derecho a entrar allí y de apacentar su ganado. Y en la primavera muchas veces le he ayudado a reunir el ganado y a conducirlos allá arriba. Y hay una cerca de retención para que el ganado no se pueda regresar en propiedad privada, bajando a través de los pastizales. Y el inspector se para allí y cuenta ese ganado cuando él entra, cuando ellas entran. Y me he sentado muchos días, hora tras hora, observando pasar el grupo del señor Grimes. Él tenía la barra diamante. La nuestra era la huevo de pavo, huella de pavo, perdón. Y ellos tenían la trípode al sur de nosotros. Y tenían la de Jeffrey y los demás. Entonces yo ponía mi pierna, como muchos de ustedes saben, cruzado sobre la perilla de la montura. Y me sentaba allí y observaba a ese inspector mientras él se paraba allí, contando ese ganado. Me fijé en una cosa. Él no le prestaba mucha atención a la marca que estaba en ella. Pero había una cosa que él realmente buscaba. Esa era la célula de identificación de sangre. Tenía que ser un Hereford de pura sangre o no podía pasar al otro lado de esa cerca. Pero la marca no importaba mucho. Y yo creo que de esa manera será en el juicio. Él no va a mirar nuestra marca, pero él va a buscar la cédula de identificación de sangre. Párrafo 97. Yo he cometido mis errores, hermanos, y yo he hecho tantas cosas que están incorrectas. Y si en alguna ocasión, a lo largo del camino, yo he traído, o ustedes han traído algo que yo pudiera haber cometido o dicho, que fue una ofensa de alguna clase, o si yo he dicho algo esta mañana que fue una ofensa, yo les pido, como cristiano, hermano, hermana, que me perdonen. No es mi intención hacerlo. Yo solamente les he derramado mi corazón para que ustedes supieran. Si hay algún bautismo que hacer, ustedes, hermanos, háganlo ustedes mismos. ¿Ven? Eso yo no hago. Si lo tengo que hacer de esa manera, bautizaré de esa manera. Y ninguno de los dos los puede aceptar. ¿Ven? Así que ustedes pueden aceptar a la persona. Ellos están bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos están bautizados en el nombre del Señor Jesucristo también. Así que si yo alguna vez bautizo a uno, pero todavía no lo he hecho, yo solo bautizo en mi propia iglesia. Y eso es solamente a la gente que está allí. Y de esa manera es bautizada la gente en mi iglesia. Y si ustedes miraran al pasado, ese es el antiguo ritual misionero, el antiguo ritual bautista misionero. Y ahora, sí, ahora eso es así. Párrafo 98. Yo creo en sanidad divina. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo hablando en lenguas. Yo creo en todo don que Dios le dio a su iglesia. Yo estoy a favor de ellos, 100%. Pero yo creo, yo no estoy de acuerdo con mucha de esa sanidad súper extraordinaria que tenemos por aquí hoy en día. Yo solo quisiera hacer un comentario aquí. Hace algún tiempo había un hermano, no es mi precioso hermano Tom Hirsch, el cual yo considero como un verdadero siervo de Cristo. Había otro hombre en otro país, y en ese país había, él decía todo el tiempo, el sanador súper extraordinario de Dios. El sanador súper extraordinario. Ustedes saben de esa manera. Yo recibí una carta después de que el hombre había de la iglesia luterana. Y mi secretario aquí sabe que lo tenemos archivado. Yo no mencionaría el nombre del hombre porque eso no es algo que un cristiano haría. Aunque yo no estoy de acuerdo con las ideas del hombre, pero eso está perfectamente bien. Yo lo amo. Él es mi hermano. Párrafo 99.
Pero llegó a un punto en donde ellos tienen que tener alguna clase de sensación o manufacturarla o alguna otra cosa de esa manera. Ven, y eso no es bueno. Ven, hermano, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y así que este ministro luterano le contestó a este ministro una carta y él dijo: ustedes evangelistas americanos que vienen aquí, dijo, con toda su sanidad súper extraordinaria para todos. Y ahora, esto suena como un pequeño ramo de flores para mí mismo, pero Dios sabe que no es mi intención decirlo de esa manera. Pero, dijo él, cuando la pequeña Deborah Starling murió, esa bebé y esa madre habían estado allá ese día en India, mejor dicho, en California, en donde esa bebé había muerto y estaba fría. Y vio, puso a esa bebé en los brazos del hermano Branham y él estaba parado allí y oró por ella y la bebé empezó a llorar y a patalear y se lo entregó de nuevo a ella. Párrafo 100, por último, él también sabía del caso mexicano, lo cual nosotros podemos respaldar eso con una declaración de los hombres de negocio del Evangelio completo. Uno tiene que tener algo que fue declarado por un doctor. Cuando ese pequeño bebé mexicano había muerto esa mañana a las 9 y eran las 11 de la noche de ese día, el doctor escribió su declaración. El hermano Espinosa, la cual conocen muchos de ustedes, hermanos de las Asambleas de Dios, él fue al que obtuvo esa declaración del doctor de que el bebé había muerto. Yo vi una visión sobre la multitud cuando 20.000 personas católicas vinieron a Cristo en la Ciudad de México. Yo dije: no, nada más acepten eso ustedes. Yo no sé ese bebé. Yo solo vi una visión aquí. Y Billy estaba allí tratando con 30 o 40 mujeres. No podían mantener a esa mujercita fuera de la fila de oración con ese bebé. Ella corría entre sus piernas y todo. Así que finalmente yo mandé allí a Jack Murray y yo dije: vaya, ore por él. Yo miré allí y vi a un pequeño bebé mexicano sonriéndose. Yo dije: espera un momento, tráigalo aquí, ven. Y cuando yo puse mis manos sobre esa cobija, había llovido copiosamente todo el día y ellos habían estado parados allí desde temprano esa mañana y eran como las 11 esa noche. Y puse mis manos sobre el pequeño bebé, empezó a patalear y a chillar y ellos empezaron a gritar. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje y para concluir, la Deidad Explicada, predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961, hermano Reina, en los párrafos 101 al 107. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje titulado La Deidad Explicada, párrafo 101. Así que entonces ellos lo llevaron allá y obtuvieron la declaración. Fueron a donde el doctor y el doctor dijo: yo pronuncié muerto al bebé esta mañana a las 9. Murió de pulmonía, ¿ven? Y así que entonces esas cosas son verdad, son declaraciones. Tiene que ser así. Siempre deberíamos ser sinceros y veraces respecto a cualquier cosa. No la hagan alguna, solo dejen que sea lo que es, dejen. Dios no necesita ayuda en nada, ¿ven ustedes? Él es Dios, ¿amén? 102, así que esto, él dijo: mire, pero cuando esa madre llamó al hermano Branham en América, implorándole por el teléfono, venga acá y resucite a mi pequeña bebé, y el gobierno de los Estados Unidos, su esposo es un capellán en el ejército y todos ustedes conocen a Julius. Muchos de ustedes lo conocen. Escribió mi libro, Un profeta visita África. Y esa pobre pequeña madre noruega, llorando a voz en cuello, dijo: hermano Branham, yo estaba parada allí cuando ese bebé volvió a vida. Dijo: creemos que usted es un siervo de Cristo. Dijo: venga, ponga sus manos sobre mi bebé y vivirá. Sencillamente murió de un momento a otro de pulmonía. Estuvo enferma como por 4 horas o 5.
Y estos hombres habían estado por allí gritando y clamando y saltando de arriba abajo, diciendo, Dios la va a resucitar, Dios la va a resucitar. Y dijo, por eso, las aerolíneas o mejor dicho, no las aerolíneas americanas, el ejército de los Estados Unidos me iba a llevar y me iba a traer de regreso en un jet, en un día, ¿ve? 103. Y le dije, antes de poder ir, permítame encontrar la voluntad del Señor. Así que yo oré por 2 días y ese doctor fue tan bueno al permitir que el bebé permaneciera allí. Entonces una mañana yo me levanté y me encaminé hacia la cocina. Yo miré, allí encima estaba una luz, como del tamaño de esa luz allí girando alrededor. Dijo, no tengas nada que ver con eso. No reprendas eso. Esa es la mano del Señor. Yo volví corriendo y llamé a la nación y llamé y dije, yo no puedo ir. Y ese ministro luterano dijo, ¿por qué no esperan hasta que ustedes reciban una decisión bien definida de parte de Dios, como lo hizo el hermano Branham? Y entonces ustedes sabrán de qué están hablando. 104. Ahora, eso es, hermanos, si tan solo no sacáramos conclusiones precipitadas, esperáramos y recibiéramos una decisión clara y bien definida de Dios. Y todo esto aquí de sanar pecadores que no saben nada acerca de Dios. Yo creo que sanidad divina está basada sobre un principio, que ustedes deberían venir primero a Dios y darle su corazón a Él y lavar sus vidas en la sangre de Jesucristo. Y entonces Dios empezará a obrar con ustedes y los sanará. Así como este hermano dijo acerca de la mujercita por la que él había orado allá, una santa de Dios. ¿Ven ustedes? 105. En mi vida he cometido muchos errores. Yo he hecho muchas cosas que están incorrectas. Probablemente, si vivo más tiempo, yo cometeré muchos más. Tal vez algunos de ellos serán piedras de tropiezo en el camino de ustedes. Yo espero que ustedes me perdonen. Yo estaba leyendo acerca de Abraham, cómo es que él tuvo frustraciones, cómo es que él, hermanos, las cosas que él hizo, él dudó a Dios y mintió acerca de su esposa y todo. Pero cuando su comentario divino fue escrito en Romanos 4, nunca se mencionaron sus errores, sino que dijo, Abraham tampoco dudó por incredulidad de Dios, sino que se fortaleció. Todos sus errores fueron completamente olvidados cuando fue escrito el comentario divino de su vida. Sus frustraciones ni siquiera fueron mencionadas. Sus errores no fueron mencionados. Y hermanos, yo espero que cuando mi comentario sea leído ese día, que él borrará también los míos y no pensará sobre ello. Yo espero que ustedes lo hagan también. Dios les bendiga. 106. El hermano Tommy Hinks camina hacia el micrófono y hace los siguientes comentarios. Yo creo que podemos decir esta mañana en conclusión, sumando todo lo que se dijo, con las siguientes palabras. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Díganlas ahora, por favor. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hay muchas altas y bajas en la vida de un hombre. No voy a predicar, tengo un mensaje. Yo creo que cada cristiano ha estado, Jesús, mi corazón se siente conmovido esta mañana. Y creo para algunos de nosotros cosas que nos perturbaban, que nos hagan mejores hombres y mujeres para Dios. Babe Ruth fue conocido como el rey del jonrón, pero ¿sabían ustedes que Babe Ruth también fue el rey del estrinque? Le hicieron más estrinque que jonrón, le hicieron 1330 estrinque y solamente hizo 860 jonrón.
pero cada vez que le hacían un string a Babe Ruth, él regresaba al banquillo cuando el árbitro gritaba afuera. Él regresaba al banquillo y se frotaba las manos y levantaba el bate y lo apuntaba hacia el cerco. Y siempre decía, siento lástima por ese lanzador. No tiene nada de malo que le hagan un string a uno, pero recuerden, levanten de nuevo el bate, porque Cristo es mi, la esperanza de gloria. Díganlo otra vez, por favor. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Sí, es mi todo. Eso es correcto. Es mi todo. Todo. Amén. Aleluya. El estar discutiendo y argumentando nunca logrará que el trabajo se realice. Estamos demasiado cerca. Amén. Al otro lado, hemos alcanzado el punto de no retorno. ¿Cuántas veces hemos escuchado al capitán decirlo en el avión? Hemos alcanzado el punto de no retorno. No hace mucho escuché una voz de otro mundo que me habló y me dijo, hijo, has alcanzado el punto de no retorno. Eso significa que estoy más cerca del otro lado que del punto donde inicié. Cierren sus ojos, por favor. Con sus rostros inclinados, nuestro Padre Celestial, esta mañana, qué tan agradecidos estamos de podernos decir desde lo profundo de nuestro corazón y lo profundo de nuestras almas, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Oh Jesús, pon tus brazos amorosos alrededor de cada hombre y mujer y que nuestra visión y alcance pueda elevarse más y más alto de las cosas del mundo, que podamos ver a Cristo y que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Pon tus manos sobre cada uno de tus siervos. Concédelo, Señor, que pueda al salir de este lugar en esta mañana, que podamos estar determinados en no ver nada más a Cristo. Amén. Lo recibimos. Sabemos que el trabajo es, nos espera un gran trabajo. Jesús, hay una cosecha esperando ser levantada. Sí, Señor. Oh, ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Que podamos tomarnos de la mano. Concédelo, Señor. Y se mueva por toda la siembra. Sí, Señor. Para ganar al perdido y moribundo antes que sea demasiado tarde. Sí, Señor. Quiero que levanten sus manos y solamente glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano Branham. Y la congregación alaban a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Quiero que levanten sus manos y canten conmigo. Yo le amo. ¿Le aman ustedes? Amén. Esta mañana, ¿le aman con todo su corazón? Levanten sus manos y cántenlo todos juntos. Yo le amo. Yo le amo, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. ¿Pudieran tararearlo conmigo, por favor? Ustedes saben, compañeros ministros, en Argentina tuvimos más de 400,000 personas en un solo servicio. Vez tras vez vimos a esa gente y recuerdo la primera tarde. Tuvimos más de 400,000 personas que estaban cantando en español ese corito e hice que ellos lo tararearan y afuera de allí habían más de 300,000 personas. Le pedimos a las personas de adentro que guardaran silencio mientras los de afuera tarareaban las palabras del corito. Y de repente, mientras lo estábamos cantando, algo inundó mi alma. No había conocido antes en mi vida la revelación de Cristo en mí, hasta que escuché el eco de esas 300,000 personas allá afuera, solamente tarareando. Yo le amo. En la parte de afuera. Esta mañana es un gran ejército majestuoso del Rey de Gloria y están cantando. ¿A quién aman? ¿A quién amas tú? ¿Sí? Cristo, Cristo en mí, ¿sí? La esperanza de gloria. Cierren sus ojos, levanten sus manos, cántenlo de nuevo, todos juntos. Sí, Señor, yo le amo. Porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Si le aman en esta mañana, pon
pongan sus brazos alrededor de estos tres o cuatro diferentes hombres y que las mujeres lo hagan de la misma manera y digan, yo amo al Señor Jesucristo. Eso está bien. Pongan sus manos alrededor. 107. Después de esta gran respuesta de amor, el hermano Branham regresa al micrófono. Si yo pudiera ver esto suceder por el mundo entero, yo diría, Señor, despide a tu siervo en paz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. La Deidad Explicada, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La Bienaventuranza Olvidada. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Este es ya la noche y tarde. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Esperanza, en los párrafos 1 al 7. Amén, hermano. Dios les bendiga. Entonces vamos a tomar de el sermón La Bienaventuranza Olvidada del 25 de abril del año 61, párrafo 1. Desde lo más profundo de nuestros corazones, te agradecemos por Él, por el Señor Jesús, quien es nuestra vida. En Él no encontramos falta, pero sí hallamos faltas en nosotros cuando vemos su vida y examinamos la nuestra por la de Él. Te rogamos que nos perdones. En esta noche te pedimos que te reúnas con nosotros. Tú prometiste que donde quiera que estén dos o más, tú estarías en medio de ellos. Y si pidiéramos cualquier cosa, nos sería concedido. Padre, en esta noche nuestro motivo, nuestro objetivo y el deseo de nuestros corazones es ver a Cristo glorificado. Así que en esta noche te pedimos que nuestros esfuerzos sean llevar al pueblo a una fe viva, en un Dios vivo, en un Dios que no está muerto, sino vivo por siempre jamás. Padre, te pedimos que sacudas nuestras almas con tu presencia en esta noche. Lo pedimos en su nombre, por Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. 2. Un poco tarde y un poco cansado. Desde Navidad he andado sin parar, así que estoy muy cansado. Esta noche me alegra ver al hermano Joseph, José, a quien he deseado ver por algún tiempo. Está regresando de los campos del extranjero. En esta noche siento decir que nuestro precioso hermano y amigo, el hermano Tom Hicks, sale para el Canadá. Esta noche o mañana en la mañana para tener una reunión. Hice el intento de que viniera y predicara por mí en esta noche, ya que estaba muy cansado, o que se encargara de la línea de oración. Decidió que no y me dijo, la próxima vez, sigue diciéndome eso. 3. Sé que el hermano Tommy Hicks es, los días que he estado con él, los momentos y el compañerismo, ciertamente tengo mucha confianza en que el hermano Tommy Hicks es un siervo del Dios viviente, una gran obra maestra, que yo no creo haya alguien que pudiera decir algo en contra de la alianza del Espíritu Santo en el hermano Hicks. Un día, cuando él, ustedes supieron de su relato cuando iba a la Argentina, y ni siquiera tenía dinero para ir, pero el Señor lo envió, y ustedes ya conocen de esa reunión. Una persona que pueda rendirse a Dios así, ustedes saben,
Dios solo puede usar esa parte suya que usted le rinde a Él. Fíjese, como creo que dije en una ocasión en alguna parte. Hablo en diferentes lugares, en culto de mañana, de tarde y otras. Cuatro. Pero dije que Dios puede usar lo que usted le rinde, como Sansón. No le rindió su corazón a Dios, sino a Dalila. Pero le dio su fuerza a Dios. Y Dios solo pudo usar su fuerza. Eso es. Pero si alguien pudiera rendirse completamente a Dios, eso es. Si usted puede rendir su cuerpo, Dios usará su cuerpo. Si puede rendir su mente, su corazón o cualquier otra cosa, Dios usará lo que usted le dé a Él. Dios está buscando a alguien que pueda encontrar rendido de esa manera. Dios sea con usted, hermano Tom, y le dé un gran éxito. Nosotros oraremos por usted en sus cultos allá. En unos días yo también estaré en Canadá, pero en el otro extremo. Así que Él le dé un gran éxito y un viaje seguro. Mi hermano Tommy Hicks dice, Dios le bendiga. Gracias e igual para usted, hermano Tommy. Cinco. Esta mañana tuvimos un tremendo momento de compañerismo alrededor de la mesa de Dios, donde pedimos la bendición y tuvimos un desayuno ministerial. Es la primera vez que tengo el privilegio de reunirme con el grupo ministerial de esta ciudad. Ciertamente hallamos grandes hombres, grandes siervos de Cristo, con grandes corazones, buscando a Dios. Espero que en algún momento podamos regresar y juntos podamos tener un lugar lleno, una gran reunión de compañerismo, todos juntos, aquí en Chicago. Creo que anoche estuvimos orando por los enfermos y el domingo en la tarde prediqué sobre el tema de Abraham y su simiente después de él. Anoche prediqué sobre el tema de la mayor noticia que haya sucedido en la historia mundial. 6. Esta noche vamos a las escrituras, si lo desean. Vamos a Mateo capítulo 11 y verso 6. Leeré estas palabras. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Voy a llamar a este tema la bienaventuranza olvidada. Todos nosotros estamos familiarizados con las bienaventuranzas. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, Jesús enseñó las bienaventuranzas cuando llegó al pueblo y subió al monte, comenzando su ministerio. Se convirtió en el líder de ellos. Subió y enseñó las bienaventuranzas. Comenzó así. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Mas yo os digo. 7. Ahora Moisés fue un tipo de Jesús. Jesús fue la figura que Moisés representó. Moisés fue un profeta, un legislador. Fue como un rey sobre el pueblo de Israel en el desierto. Nació profeta y fue escondido de Faraón, igual como Jesús fue escondido del Imperio Romano. Su ministerio y vida lo tipificaron. Cuando Moisés llevó a los hijos de Israel al desierto, subió al monte y recibió los mandamientos. Luego bajó y comenzó a enseñarlos. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Esperanza. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en esta lectura, en esta tarde. La bienaventuranza olvidada, predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, párrafos 8 al 14. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la bienaventuranza olvidada, párrafo 8. Cuando Jesús recibió su poder, subió al monte. Se sentó y comenzó a enseñarle al pueblo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, cuando se burlen de ustedes y hagan otras cosas, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Moisés fue un tipo de él, y ya todos nosotros conocemos esas figuras, como lo fueron Moisés y Jesús enseñando las bienaventuranzas. Pero esta bienaventuranza que se encuentra en el capítulo 11, verso 6,
si usted no vigila, le pasará por encima y no la captará. Está metida, de entre otras palabras, pero es una bienaventuranza. 9. Él dijo, bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. ¿Entienden? Él les dijo, bienaventurados los del limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, bienaventurados. Pero aquí él deja esta otra bienaventuranza. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. En aquellos días ese era un momento tremendo. Encontramos que lo que hizo que esto comenzara fue el ministerio de este gran Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, aquel a quien fue enviado el mensaje, y Juan había sido puesto en prisión por causa de su ministerio. ¡Oh, qué tipo tan recio fue Juan! Verdaderamente él fue el mensajero de quien Jesús dijo, irá delante de mí. Él era un hombre de espacios abiertos, y cuando lo atraparon, era perfectamente igual a Elías, con cuyo espíritu estaba ungido. Él era el Elías ungido del Nuevo Testamento. Párrafo 10. Aquel Elías fue un hombre a quien no le gustó la forma en que vivía Jezabel ni las mujeres inmorales. Juan fue igual. Elías vivió en el desierto. Juan también. Juan era uno que se paraba solo, como lo hizo Elías. Aquel gran hombre recio del desierto lo tenía ahora en una cárcel húmeda. Lo tenían ahora en una cárcel húmeda. Esa debió haber sido una experiencia horrible para Juan, un hombre que había sido libre allá en el desierto, cuya comida era langostas y miel. En aquellos viajes por el desierto donde podía matar lo que comía o solo tomar lo que quería del desierto. Ahora está aquí en una cárcel sucia, mugrosa y vieja, quizás en un calabozo oscuro en alguna parte. Herodías lo hizo meter allí, porque él le había dicho a Herodes que no era correcto que tomara la esposa de su hermano Felipe y viviera con ella. No era de acuerdo a la ley que lo hiciera. 11. Juan era uno de esos hombres que no tenían problemas para decir las cosas. Solo las decía y para él no importaba. Si le iban a cortar la cabeza, que se la cortaran. Igual que Elías, era directo con lo que tenía que decir. Lo correcto, estaba correcto. Pero si estaba mal, estaba mal. Dios, hoy necesitamos más hombres como esos, que se paren con una convicción genuina de la palabra de Dios, que la hablen y no se queden quietos, que la declaren. Hallamos entonces que Juan estaba en esta cárcel vieja, mugrosa y sucia, con un poco de pan sucio que probablemente le tiraban de vez en cuando. Quizás enflaqueció y no había forma de que leyera la Biblia. Como escribió de él en una ocasión un escritor, su ojo de águila se le empañó. 12. Ustedes saben que a los profetas se les compara con águilas y Dios llama águilas a sus profetas. Eso es porque el águila es la más poderosa de todas las aves. Puede remontarse y volar más alto que cualquier otra ave y tiene un ojo mejor que el de cualquier otra. Dicen que el gavilán tiene buena vista y puede volar muy alto en el aire. Pero si un gavilán intentara seguir a un águila, ¿se desintegraría en el aire? Seguro que sí. Ahora, ¿qué bien le haría al águila remontarse hasta allá si no tiene un buen ojo para ver hacia la tierra? Es como si estuviéramos saltando sin saber por qué estamos saltando. ¿Por qué estamos testificando tanto y haciendo mucho ruido si no tenemos por qué hacer ruido? ¿Entienden? Ahora es diferente. El ruido está bien si hay razón para hacerlo, pero espere hasta que llegue primero y entonces será un ruido toda su vida. 13. Hallamos que su ojo de águila se le había apagado porque lo habían sacado de su habitación del desierto y lo habían puesto en una cárcel sucia. Un hombre que podía ser un águila para remontarse en el aire. Entre más alto usted se remonte, más lejos puede ver. Ahora se remontan en el aire en estos globos y otras cosas y pueden tomar una fotografía de toda la Tierra, de su curvatura. Creo que con este nuevo aparato que tiene Rusia pueden recorrer el mundo entero en una hora y 45 minutos. Puede filmarle un movimiento completo. Entre más alto usted se remonta, más puede ver.
Por eso es que los profetas de la Biblia fueron esas águilas que podían remontarse muy alto sobre la congregación e investigar cuál era el así dice el Señor. Volvían entonces y traían las nuevas. Por eso la palabra del Señor venía a los profetas, y al ser enjaulado, a Juan se le apagó ese ojo de águila. 14, por último. En una ocasión me sentí muy apenado por un gran águila. No soporto ir al zoológico y ver a esas pobres criaturas enjauladas, leones y otros animales que están encerrados de por vida. La pequeña Sara y yo estuvimos en una ocasión en el zoológico de Cincinnati. Andábamos caminando por allí. Mamá nos estaba preparando la cena. Estábamos allí con los niños y a ellos les gusta montarse en los botes, ver los monos y otras cosas. Así que andábamos por allí mientras mamá nos preparaba la cena y escuché un ruido. Fui hasta el borde de la colina para ver qué era. Habían atrapado a una gran águila y la habían puesto en una jaula. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje, La Bienaventuranza Olvidada, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Di, en los párrafos 15 al 21. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, La Bienaventuranza Olvidada, párrafo 15. Miré a esa pobre criatura, y toda su cabeza estaba sangrando. Tenía las plumas de la cabeza arrancadas y también las de sus alas. Observé a esa gran águila y allí estaba tratando de volar como lo hacen las águilas. Se golpeaba la cabeza contra los barrotes y caía hacia atrás sobre el piso. Allí se quedaba, volteaba sus ojos y miraba así. Allí iba de nuevo, pero volvía a golpearse contra los barrotes y se le caían las plumas y le salía sangre. Quedaba de espaldas y volteaba sus ojos mirando hacia arriba. ¿Por qué? Era un ave celestial y miraba hacia arriba donde debería estar. Pero los engaños del hombre la habían puesto en una jaula y pensé que ese era el espectáculo más horrible. Habría comprado aquella águila para soltarla. 16. Pensé, pobrecita, es horrible. Ella nació para ser un ave que surcara los cielos. Y está aquí enjaulada por astucia del hombre. Se está rompiendo la cabeza, pero está enjaulada. Es lo más horrible que haya visto jamás. Me di la vuelta para irme, pero pensé, sí, es un espectáculo horrible, pero he visto algo más horroroso que eso. Ver a hombres y a mujeres que nacieron para ser hijos e hijas de Dios, atrapados en alguna jaula, cuando podrían levantar su mirada y saber que hay un Dios del cielo que es un gran sanador, un gran maestro y un gran salvador, pero los meten en jaulas eclesiásticas donde se rompen sus cabezas con todo tipo de suciedades y otras cosas. Jamás pueden salir de esa jaula. Esa es una condición triste. Les hablan de un gran Dios que fue y les crean grandes expectativas. Luego le quitan el soporte que tenían. Él murió, fue puesto en la tumba y eso es todo. Él ya no es como era antes. Eso es algo triste. Ver a gente, hombres y mujeres que nacieron para ser hijos de Dios enjaulados en cosas como esas. 17. El ojo de águila de Juan se le había nublado. Estaba cansado. Elías y él eran muy parecidos porque el mismo espíritu estuvo sobre los dos. Vea, Dios nunca se lleva su espíritu. Solo se lleva a su hombre. Dios tomó el espíritu de Elías y lo puso en Eliseo. Después lo tomó de Eliseo y lo puso en Juan y prometió ponerlo nuevamente en el tiempo del fin. Viene otro en el tiempo del fin, otro Eliseo. Todos nosotros que leemos la Biblia sabemos que nos ha sido prometido. Hallamos también que el diablo se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. Lo mantiene viniendo de la misma forma y nos damos cuenta que los dos son iguales. Elías y Juan eran muy parecidos. Eran hombres muy nerviosos y ambos tuvieron problemas de nervios. Los hombres que viven cerca de Dios en su mayoría son considerados neuróticos o algo mal en ellos. Correcto. Siempre se les considera así. 18. Esta mañana cuando predicaba al grupo ministerial, decía que Agripa le dijo a Pablo, o más bien Festo le dijo, las muchas letras te vuelven loco.
Pero él le dijo, no estoy loco, estoy sobrio, estoy bien. Estuve en la tumba de William Cooper, en Londres. Él escribió ese conocido canto. Hay una fuente carmesí de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. 19. Ese hombre fue tan inspirado al punto que intentó tomar una cuerda y colgarse a sí mismo, pero la cuerda se rompió. Trató de ir al río para cometer suicidio, pero el cochero ni siquiera pudo encontrar el río porque había mucha niebla. Eso es solo para mostrar cómo esa inspiración puede arrastrar a un hombre. Pero cuando regresa de ese estado, como Stephen Foster, que le dio a esta nación sus mejores cantos folclóricos como All Black Joe, Dude on the Sunwing, River y Up Kentucky King. Cada vez que recibía la inspiración y recibía un canto, se emborrachaba. Finalmente salió de la inspiración, llamó a un sirviente, tomó una navaja para afeitar y se suicidó. 20. Me acuerdo de Jonás el profeta. Dios lo inspiraba, aquel gran águila que el aire de aquel día. Para el aire de aquel día. Dios lo inspiró de tal forma que descendió allá y estuvo en el vientre de una ballena por 3 días y 3 noches. Salió en una de las orillas y dio un mensaje que hizo que la gente vistiera de saco aún a los animales. Pero cuando el espíritu lo dejó, subió a la cima de la montaña, se sentó y le pidió a Dios que le permitiera morir. Correcto. Hallamos que este gran Elías, de quien Juan fue un tipo, el gran águila de aquel día, poderoso, recio, hombre del monte que vivía en una caverna en el bosque. Salía, estaba entre el pueblo y Dios lo llevaba a lugares de los que Israel no sabía nada. Declaraba el mensaje y decía, así dice el Señor, y volvía a la soledad. 21. Encontramos a aquel gran águila cuando salió de allá y le dijo al rey, no caerá ni siquiera rocío del cielo, sino por mi palabra. Volvió allá e iba por el camino de los samaritanos aquel día, aquel bastón en su mano y un pedazo de piel de oveja a su alrededor. Su cabeza calva le brillaba, las patillas le colgaban, con pasos muy firmes. Iba por el camino de los samaritanos, pero él sabía en la presencia de quién había estado. No temía lo que Acab iba a decir porque había estado en la presencia de alguien mayor que Acab. Había estado en su presencia y tenía el así dice el Señor. Aquellos ojos enmarcados por las arrugas miraban directo al cielo. Caminaba firme porque sabía que tenía un así dice el Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Bienaventuranza Olvidada, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Párrafo 22 dice, oh, él era un águila, subió a la cima de la montaña y bebió del arroyo hasta que se secó. Luego descendió y convocó una reunión. Dios le dio una visión y subió a la montaña y dijo, probemos quién es Dios. Veamos quién es Dios. Si alguna vez fue Dios, todavía es Dios. Correcto. Oh, me gustan esas águilas. Sí, señor. Él subió allá y dijo, vamos a probar a Dios. E hizo de la manera que Dios le había dicho en la visión. Dijo, tomen un buey y yo me tomaré otro. Ustedes llamen a Baal y yo invocaré a Dios y aquel que responda por fuego, ese será Dios. Párrafo 23. Él estaba muy seguro de sí mismo, seguro de su visión, mientras aquellos estuvieran toda la mañana llamando a Baal y se hirieron, gritaron y saltaron. Él andaba por allí y decía, quizás deban gritar más alto, quizás esté tomando una siesta, ¿entienden? Oh, él sabía dónde estaba parado. Pero después de haber probado a Dios, su ojo de águila se oscureció y cuando Jezabel amenazó que lo mataría, huyó al desierto. Dios halló a su siervo debajo de un enebro, corriendo. Después de haber probado que Dios era Dios, estaba nervioso y molesto. Cuando uno llega a esas esferas, eso produce algo en el corazón humano. Cuando uno regresa, no puede explicarlo.
eso lo transporta a uno a algún lugar y no es necesario intentar hablar de eso. Las visiones y otras cosas lo hacen a uno pedazos. No se lo puede explicar a los demás porque no lo entienden. Nunca han estado allí, entonces, ¿cómo lo entenderían? Así que eso los hacía pedazos. Párrafo 24. Pero Dios fue tan bondadoso con su siervo para alimentarlo y animarlo bajo aquel árbol de enebro. Después de haber tenido tanta confianza en Jehová, de estar tan seguro que pudo llegar hasta la presencia del rey y decirle, «No caerá ni siquiera rocío sino por mi palabra», y salió del palacio del rey ungido. Después tuvo una visión sobre qué hacer. Fue a aquella montaña y pidió fuego del cielo probando que aquel era Dios. Luego mató a 450 sacerdotes paganos y les cortó las cabezas. Luego huyó cuando la visión le dejó y el mismo día pidió lluvia del cielo. 25. Estando sentado allá nervioso, dijo, «No soy mejor que mis padres, no soy más que los otros profetas. Ahora, Señor, toma mi vida porque soy el único que he quedado. Soy el único que está predicando el evangelio correcto. Así que toma mi vida, déjame ir». Ellos se frustraron así, pero Dios le dijo, «No, yo tengo 7000 que no han doblado sus rodillas a Baal». «Está muy bien, Elías, estás haciendo un gran trabajo, pero tengo otro grupo que tú no conoces. Pero toma mi vida, no soy mejor que mis padres, que los profetas antes que yo, déjame morir». Párrafo 26. Aquí está Juan, muy parecido a él, echado en la prisión, meditando, después de haberle parado, haberse parado en las rodillas del Jordán y de haber salido del desierto, después de haber recibido el Espíritu Santo en el vientre de su madre 3 meses antes de nacer. Seguro que sí. ¿Cómo? Cuando escuchó por primera vez el nombre de Jesucristo, la vez que María fue, ella todavía no había sentido nada. El ángel había hecho sombra sobre ella y el Espíritu Santo se lo había dicho. Así que salió para Judea y le contó a Elizabeth que iba a ser madre. Le dijo, «Dios ha hecho sombra sobre mí y voy a tener un hijo. Llamaré su nombre Jesús». El pequeño Juan tenía entonces 6 meses. Elizabeth estaba embarazada, pero todavía no había sentido la vida. Párrafo 27. Así que mientras estaba parada allí mirando el rostro de María y ella le contaba lo que el Espíritu Santo le había dicho que le iba a suceder, le contaba la experiencia que había tenido. Siendo una mujer de mayor de edad, concibió y su esposo había quedado mudo. Mientras estaba parada allí, le dijo que iba a tener un hijo y llamaría su nombre Jesús. Tan pronto como el glorioso nombre de Jesús fue pronunciado por labios humanos por primera vez, un pequeño que estaba muerto en el vientre saltó, volvió a la vida y recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Ella entonces dijo, «¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». Dice la Biblia que nació lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, un hombre llamado por Dios que se fue al desierto a los 9 años, sin educación, y fue un hombre del bosque. Párrafo 28. A los 30 años salió del desierto predicando un mensaje sobre un Mesías que vendría y estremeció aquellas regiones. Él no la temía a la doctrina de los fariseos porque les dijo, «Serpientes en la grana, no vengan diciendo que a Abraham tenemos por padre generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?». Oh, mi hermano, él era recio. Él les dijo, «Les habló de un Mesías que vendrá con un aventador en su mano y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí y la paja quemará en fuego que nunca se quemará». Él sabía de qué estaba hablando. Párrafo 20. Tenemos tiempito. Vamos a continuar. Párrafo 29 dice, «Pero cuando finalmente llegó el Mesías y Juan tuvo el honor de bautizarlo, él vino de la manera correcta y las señales estaban correctas. Mostró la señal mesiánica y Juan supo que aquel era el Mesías. Aquel era y no habían dudas». Juan dijo, «Vi esa columna de fuego, la luz que descendió sobre él en forma de paloma y una voz que hablaba desde la columna dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco en morar». Él sabía que aquel era el Mesías.
Juan dijo, yo no lo conocía, pero el que estaba en el desierto me dijo que bautizara con agua y sobre aquel sobre quien viera descender el Espíritu y que permaneciera en él. Ese es el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Estoy seguro de que él es. Así que él lo declaró. Párrafo 30. Pero cuando llegó el problema, Jesús ya había venido y había demostrado que era el Mesías. Pero algo salió mal. Juan había anunciado al Mesías que vendría con un aventador en su mano para quemar la paja. Pero se fijó en las obras de Jesús, que era manso y humilde, y eso lo preocupó. No sabía qué decir y pensó, hay algo malo en alguna parte. Parecía que había creído en algo equivocado, como que no estaba funcionando bien. Muchas veces nosotros también pensamos que no está saliendo bien, pero sí está saliendo bien mientras sepamos que Él está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Está saliendo bien. Quizás no esté saliendo como creemos nosotros que debería salir, pero está funcionando de acuerdo como Dios quiere que funcione. Gloria a Dios. Párrafo 31. Juan pensó, bueno, introduje un Mesías que tendría su aventador en su mano, que iba a limpiar la era y a juntar el trigo en su alfolí. Les dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y que él tomaría toda la basura y la quemaría. Y aquí está, en vez de un gran hombre poderoso así, viene uno manso y humilde. Algo debe estar mal en alguna parte. No hay duda que algo está mal en alguna parte. Él pensó que aquello no andaba bien. Se desilusionó como muchos de nosotros cuando vemos que las cosas no salen como creemos que están correctas. Nos desilusionamos, no se atribuye. Atribule, estará bien allí, el diablo lo había atrapado y pensó, ahora lo tengo en la cárcel. Lo metí en la cárcel y mientras la tengo allí lo voy a sacudir bastante. Dios no lo está usando por los momentos. Lo tengo en la cárcel y voy a echarle encima todo lo que pueda. Lo tengo enjaulado. Tengo al águila en la jaula y voy a hacer que desee no haber predicado el evangelio. Párrafo 32. Así que hace él con muchos y hoy hay muchos hombres buenos en esa misma condición. Eso es exactamente cierto. Creemos que no está funcionando bien, pero sí está funcionando bien. Todo está bien. Veo a muchos que vienen y dicen, hermano Branham, se oró por mí, pero realmente no veo ninguna diferencia. Algo está mal. No hay nada mal en el sistema. No hay nada mal con Dios. No hay nada malo en la Biblia. No hay nada malo en el Espíritu Santo. La cosa es que hay algo malo en usted. 33. Todo estaba saliendo bien. Era Juan. El otro día una dama vino desde la ciudad de Sion y podría estar aquí ahora. De esa hace como un mes. La dama y su esposo eran una pareja muy hermosa y vinieron con algunos amigos míos, los Sims de Sion, hasta donde se podrían estar sentados aquí en esta noche. Ella tenía un hijo y creo que nació con un pie colgándole así. No lo podía sentar. Ella dijo, si tan solo pudiera ver al hermano Branca y que pusiera sus manos sobre el niño, ese pie volvería a su sitio. Ella trajo los zapatos que él usaba en casa y otras cosas. Sí, señor. 34. Yo estaba orando o predicando en el tabernáculo. Terminé y estaba intentando abrirme paso para ir a otra reunión en Bloomington, Illinois. Pero cuando abandonaba la plataforma, me di cuenta que iba a haber lavamiento de pies. Nosotros creemos en el lavamiento de pies y yo creo que la Biblia lo enseña. Debemos hacerlo hasta que Él venga. Tratamos de cumplir cada palabra que Él dijo y en nuestra iglesia estábamos observando esto, lo cual siempre hemos hecho durante 40 años. Salíamos para lavar los pies y entró mi hijo y me dijo, papá, aquí hay una gente que viene de Sion. Ellos esperan que esta noche hubiera oración por los enfermos. Tienen a un niñito y la dama cree que si tú oras por él, esa pierna volverá a su lugar. Tiene un problema en una pierna. Le dije, tráela acá. Aquella hermosa madre vino y me dijo, hermano Branham, mi esposo y yo creemos que cuando usted ponga sus manos sobre este niño, la pierna se va a enderezar y va a estar bien. Le pregunté, ¿necesita que yo reciba una visión del Señor? Ella dijo, no, Señor, solo ponga sus manos sobre él. Le dije, muy bien, lo haré. Puse mis manos sobre él, oré y entré a la oficina. Párrafo 35. Al día siguiente estaba en la oficina sentado, contestando algunas llamadas y haciendo algunas cosas. Cuando llegó un vehículo y salió la dama y su esposo, ellos me dijeron, hermano Branham, algo salió mal. Les dije, ¿qué quieren decir con eso? Ella dijo, hermano Branham, yo creí que si usted ponía sus manos sobre mi hijo, Dios lo sanaría. Lo creí, pero algo salió mal en alguna parte.
¿Será mejor que usted reciba una visión para eso? Le dije, no, no, no hay nada mal. Lo único que está mal es usted, solo créalo. Párrafo 36. Ella entonces me dijo, hermano Branham, le preguntaré una cosa. ¿Cree usted que es la voluntad de Dios que mi bebé esté paralítico? Le respondí, no creo que sea esa la voluntad de Dios. Me dijo, eso era todo lo que quería que usted dijera. Y se fue. Días más tarde me llamaron y dijeron que la pierna del bebé estaba normal. Se había enderezado. Vía, solo nos agitamos y eso es todo. Todo está saliendo bien, todo va de acuerdo a su tiempo. 37. Hallamos entonces que el diablo trata de hacer que la gente no crea. El diablo intentaba entonces que Juan no creyera que aquel era el Mesías, así que juntó a dos de sus discípulos y los envió diciéndoles, vayan y encuéntrenlo donde esté predicando. Cuando lo hallen, le preguntarán si yo he estado mal. ¿Pueden imaginarse eso? 38. ¿Podría haber estado mal? ¿Es él el mismo? Yo sé que la señal estaba correcta. Yo vi la señal del Mesías y sé que estaba correcta. Pero este hombre manso y humilde y todo lo demás, no lo entiendo. No logro comprenderlo. No puedo hacer que encaje. No se supone que usted lo haga porque si yo pudiera explicarles todo y usted y yo lo supiéramos todo, ya dejaría de ser fe. Todo aquello que se pueda explicar perfectamente deja de ser fe. Usted es salvo por fe y es sano por fe. Usted solo lo cree y no puede explicarlo. Cree solamente. 39. Así que Juan dijo, vayan y pregúntenle si esperamos a otro. Yo vi aquella señal del Mesías sobre él. ¿He estado mal? ¿He estado confundido? ¿Ha surgido algo malo? Cuando aquellos discípulos se acercaron a Jesús en el mensaje de este gran profeta, Jesús no les dijo, les diré lo que haré. Le enviaré algo de literatura a Juan sobre cómo ser feliz en la cárcel. 40. No, él jamás dijo eso. Tampoco dijo, le daré un libro de paciencia y ustedes dirán a Juan cómo ser paciente mientras está en la cárcel. Es algo bueno, está en la cárcel. Y no me gusta verlo allí, pero le diré cómo hacerlo, cómo estar contento. No, él no dijo eso. ¿Saben lo que dijo él? Dijo, quédense hasta el culto de esta tarde. Quédense por allí y después se pueden ir, pero vean el culto de esta tarde. Después que Jesús tuvo aquella reunión, yo me imagino a los discípulos de Juan sentados allí vigilando cada movimiento de él, porque Juan les había enseñado quién era aquel Mesías y estos eran discípulos de él. Entonces ellos comenzaron a ver lo que estaba sucediendo. Después que hubo terminado el servicio y cuando los dos discípulos regresaban con Juan, él les dijo, vayan y díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y todos los que vienen al servicio son pobres. A los pobres les he predicado el evangelio. Díganle a Juan que no se asuste y que no piense en otra cosa. Yo voy de acuerdo al plan. Todo está bien, voy de acuerdo a los preparativos. Vayan y díganle que hay un servicio de sanidad, que a los pobres les he predicado el evangelio, que el poder de Dios se está moviendo entre ellos. Yo estoy de acuerdo al plan, que no le presta ninguna atención a ninguna otra cosa. Yo voy de acuerdo al plan. 41. Oh, mi hermano, bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí, que no sea escandalizado. Yo creo que hay más gente que encuentra tropiezo en Jesús que en cualquier otra persona que haya vivido sobre la tierra. Se escandalizan fácilmente. Jesús puso allí esta bienaventuranza fuera de su lugar para que nosotros pudiéramos verla en esta noche. Pues él dijo, bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. No sean escandalizados en mí. No importa lo que suceda. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Así que usted siga adelante y créalo. Eso es todo. Está bien. Todo está bien. Siga adelante y créalo. Ustedes saben que Jesús allí no reprendió a Juan por eso. No le dijo, estoy avergonzado de mi apóstol. Siento vergüenza por mi profeta. No, él no dijo eso. Él no dijo, ¿qué irá a decir al mundo de esto si comenzaste predicando de un gran Mesías y luego envías a preguntar si soy yo el Mesías? Él no lo reprendió. 42. Cuando Juan dijo lo peor que pudo decirle a Jesús, Jesús dijo lo mejor que Juan había dicho de él. Sí, porque Juan dijo, vayan y vean si es él. Pero después que los discípulos de Juan se fueron, Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Salisteis a ver a un hombre cubierto de delicados vestidos? No, él estaba muy lejos de Hollywood, así que dijo, ¿salisteis a ver un hombre cubierto de delicados vestidos? Eso están en las casas de los reyes.
¿Saliste a ver una caña sacudida por cualquiera denominación? Oh, no, seguro que no. Entonces, ¿qué saliste a ver? Un profeta. Sí, más que profeta. Este es aquel Elías de quien dijo el profeta: he aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz. De acierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Párrafo 43. Él no lo condenó. Él sabía que estaba ungido en el espíritu de Elías y aquel espíritu estaba en él. Él sabía que todo estaba saliendo bien, que todo estaba saliendo de acuerdo al plan. No era el mayor que todos los demás profetas. Si usted es espiritual, entenderá algo. ¿Por qué era el mayor? Todos los demás profetas habían hablado del Mesías, pero Juan lo introdujo. Él fue quien lo presentó. Así que será en el tiempo del fin. Todo está saliendo de acuerdo al plan. No se escandalice. Solo crea. Hoy las iglesias se escandalizan en él. Encuentran tropiezo. La gente halla tropiezo y se agita. No se sabe qué pensar, en qué pensar. Dicen que es telepatía mental o alguna otra cosa. No, no se escandalice. 44. Nuestro mensaje del domingo pasado fue para tratar de mostrarles lo que Dios hizo con Abraham y a su simiente después de él. Nos dimos cuenta que por cada encrucijada que él pasó, también cruzó su simiente por justificación, por santificación, por el bautismo del Espíritu Santo, por la posición de hijo, y luego vino Dios en carne humana. Él le dio la espalda a la tienda de Sara y le declaró lo que ella estaba pensando en su corazón. No se asuste, que él está de acuerdo al plan. Él está aquí. No se escandalice en él. Bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Si él estuviera aquí para hablar en esta noche, diría lo mismo porque él está de acuerdo al plan. El profeta dijo que habría un tiempo que no sería de día ni de noche, más en el tiempo de la tarde habría luz. Él está de acuerdo al plan. 45. Él ha pasado por justificación en la edad de Lutero, por santificación en la edad de Wesley. En la edad pentecostal puso sus dones en la iglesia y ahora se nos ha aparecido en nuestra misma carne, como dijo Jesús, no, que lo haría. No se escandalice en él. Él está conforme a la hora. Juan, sal de esa cárcel. Sal de esa organización que no cree en esto. Quítate las escamas de los ojos. Si lo crees, eres un hombre libre. Él está acorde con la hora. Más en el tiempo de la tarde habrá luz. ¡Amén! Las luces del atardecer están brillando. ¿Y quién es él? El mismo Jesús. El mismo sol que sale en el este es el mismo que se oculta en el oeste. El Hijo de Dios se levantó entre la gente del este. ¿Y qué hizo para probarles a los samaritanos y judíos que era el Mesías? Les mostró una señal de que era el profeta quien Moisés había hablado. 46. La mujer samaritana fue testigo de lo mismo al decir: sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas, pero ¿tú quién eres? Él dijo: yo soy él. Ella dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad y dijo a todos: ¿no será este el Mesías? Ese hombre me dijo lo que está mal en mí y lo que estoy haciendo. ¿No será ese el Mesías? Y la gente lo creyó. Eso lo hizo a él entre samaritanos y judíos, pero no a los gentiles. Porque cuando el Evangelio llegó a los gentiles, ya él estaba glorificado. Estaba en gloria, pero en el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Cayó en el catolicismo y organizó una iglesia. Entonces salió Lutero con justificación para la simiente. Después de Lutero vino Wesley con santificación. Más tarde vinieron los pentecostales y entraron también en organización. Así han seguido con sus sistemas y así llegamos a los últimos días. ¿Qué es esto? Por último, el 47. Pero en el tiempo de la tarde, antes que los cuerpos de Sara y Abraham fueran cambiados para recibir al hijo prometido, él vino, se sentó y conversó con ellos e hizo una señal delante de ellos. Jesús se refirió a eso. Nosotros no estamos atrasados. No, mire para atrás a ver qué dijo Lutero o qué dijo Wesley. Mire lo que Jesús dijo y mire la señal donde estamos. No mire para atrás para ver qué dijo alguien más. Vea lo que dijo él. Él fue quien lo dijo. El mismo sol que sale en el este es el que se oculta en el oeste y ha habido un día oscuro.
¿cierto? Ha habido luz suficiente para ver cómo introducirse en las iglesias y hacer organizaciones y otras cosas. Pero ese verdadero poder y manifestación de la presencia de Dios ha sido visto durante muchísimos años. Le hemos sentido y sabíamos que estaba aquí. Hemos visto dones obrando, pero cuando la vemos a Él venir visiblemente entre nosotros con poder en su iglesia para alcanzar el borde de la vestidura de aquel maestro y tocarlo, que trae su poder aquí y hablarle a través de su pueblo, eso lo hace a el Dios. Dios con nosotros. ¡Oh, sí, Juan! Dios abre las puertas de la prisión en esta noche y te deja libre. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. No es leer la mente o telepatía, sino poder de un Cristo resucitado que viene pronto. Oremos. Vamos a orar también. Párrafo 48. Amado Dios, mientras las luces de la tarde brillan y ciegan los ojos de muchos, mientras otros lo usan para andar, Dios, te ruego que en esta noche les des la luz del atardecer nuevamente a este pueblo de la hora de la tarde. Que vean el poder de tu resurrección, porque tú dijiste: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Nos preguntamos, ¿qué obras hiciste? Estamos, entonces, hallamos en Juan capítulo 5 y verso 19 que dijiste: no hago nada hasta que veo al Padre ser lo primero. Tú lo prometiste y nosotros sabemos que es verdad. Una vez más, Señor, y será consumado. Muchos Juanes están encerrados hoy en prisión, hombres y mujeres buenos que saben que tú eres su Salvador, pero se han estado haciendo preguntas. ¡Oh, Dios, que puedan ver que tú vas de acuerdo al plan! Estás conforme a la hora, concédelo. Te lo pido, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje a partir de los párrafos 49, con este mensaje titulado La Bienaventuranza Olvidada. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos. Gracias, oh Padre Eterno. Señor Dios Todopoderoso, por este alimento tan exquisito que tú nos estás dando, Señor, en este último tiempo. Tú has dicho que el mismo sol que sale en este se oculta en el oeste. De la misma manera ha venido tu mensaje, Señor, ha venido desde los judíos, trabajando. Llegaste hasta aquí, los gentiles, y volverá. Y estás manifestando hoy mismo para el oeste, Señora. El profeta dijo, acá en la chusma del oeste se manifestaría tu palabra. Oh, Padre amado, muchas gracias por ese privilegio de que tú nos has dado, Señor, y nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Si fuéramos por de nosotros mismos, no lo hubiésemos hecho. Tú nos encontraste. Y ahora estamos aquí, Señor, en este punto de la tierra, para cumplir tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y demás. Este mensaje, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunciaste a su siervo, los profetas. Estos son los mensajes, Señor. Nuestro profeta se ha dado como 7 veces la vuelta al mundo, Padre, predicando este glorioso mensaje, Señor. Señor Dios, tenga misericordia por todo el mundo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Hermana Edith, hermana Reina. Hermano José. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom, hermana. Hermana Reina. Shalom. Hermana Esperanza, mi hermana Rosalia. Dios le bendiga. Mi hermana Margarita. En el tiempo de fin hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión, redención, restauración y juicio, 7 edades, sellos, trompetas y bombas.
Séptimo ser.